This message, Hearing, Recognizing, Acting on the Word of God, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday morning, February 21, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, escuchando, reconociendo, actuando según la palabra de Dios, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham.

Estas cintas de esta reunión en esta mañana no se venden. Solo son para la iglesia o para individuos, pues se trata de doctrina. And in the meetings out there it causes confusion because hardly two of us see perfectly eye to eye, but we ought to be heart to heart anyhow, but it um, we in the tabernacle here these tapes are you notice on the It's for just friends and so forth. Y allá en las reuniones esto causa confusión porque es difícil que dos de nosotros estemos de acuerdo perfectamente, pero como sea debemos estar unidos de corazón. Sin embargo, esto, nosotros aquí en el tabernáculo, estas cintas son, si ustedes notan en las, solo son para amigos y demás.

Por cualquier cosa que sea. Our Heavenly Father, we now approach thy throne of mercy because we have been asked to do this. And it was told us by thy Son and our Savior that if we should ask you anything in his name, it would be granted. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos ahora a tu trono de misericordia. Pues nos ha sido pedido hacer esto, y nos fue dicho por tu Hijo y nuestro Salvador, que si te pedimos cualquier cosa en su nombre, sería concedido. Therefore, Lord, knowing that we are living in the shadows of his coming, and now standing in the shadows of his mercy, then we would ask, Lord, that you would. Por tanto, Señor, sabiendo que vivimos en las sombras de su venida y estando parados ahora en las sombras de su misericordia, pedimos entonces, Señor, que tú escojas por el Espíritu Santo las cosas que debemos pedir. And we feel this morning that it would not be contrary to thy word or to thy A, a great righteousness and mercy and grace that if we should ask that we would have a special visitation today from the Holy Spirit. Amen. Y pensamos en esta mañana que no sería contrario a tu palabra o a tu gran piedad ni a tu misericordia y gracia si pidiéramos tener una visitación especial hoy del Espíritu Santo. He might come into our midst and would discern the thoughts of our hearts, reveal to us our weak places, and heal our sicknesses, and bind up the broken hearts, and save the lost, and make ready a people for His coming. Lord, hear this prayer. Que Él pueda venir en medio nuestro y disierna los pensamientos de nuestros corazones, Revele nuestros puntos débiles y sane nuestra enfermedad, y enmiende los corazones quebrantados, y salve a los perdidos, y prepare un pueblo para su venida. Señor, oye esta oración. Now we are going to read thy word, and, and we pray, Lord, that on our Sunday school lesson this morning that you will bring forth the context of the reading. Amen. And we'll reveal it to our hearts because we come here for one purpose. Oh, That granted. purpose alone is to know you better. Ahora vamos a leer tu palabra y lloramos, Señor, que en nuestra lección de escuela dominical esta mañana, que tú traigas el contexto de la lectura y lo reveles a nuestros corazones. Pues venimos aquí con un propósito. Ese único propósito es conocerte mejor. We who are Christians by faith want to know you better. Those who have not yet become Christians are wanting to know you as their Savior. Those that are sick want to know you as their Healer. And we pray that there will not be one leave this building empty, but that every request may be fulfilled to the letter, and every desire met, and every, every person be happy and go from the building saying, like those coming from Emmaus, Did not our hearts burn within us as he talked to us along the way? We ask this in Jesus name. Amen. Nosotros que somos cristianos, por fe queremos conocerte mejor. Los que aún no son cristianos quieren conocerte como su salvador. Los que están enfermos quieren conocerte como su sanador. Y oramos que ninguno se vaya de este edificio vacío, sino que toda la petición sea concedida al pie de la letra juntamente con todo deseo y que cada, cada persona esté contenta y salga del edificio diciendo como aquellos que venían de maús no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él nos hablaba en el camino porque lo pedimos en el nombre de jesús Amén. now to you who uh, want to turn in your book

el llamado al altar school, Pero siendo esta la escuela dominical simplemente no quiero hacerlo de esa manera en esta mañana me siento guiado más a tomarme mi tiempo y hablar de la palabra Now if anyone is uncomfortable too cold

and we want you to be comfortable and feel real well and listen to the word Hallelujah. for we trust the holy spirit to teach us the word of god and can you all hear well in the back if you can raise your hands if you, if you can hear well that's good. y queremos que esten cómodos y se sientan muy bien y oigan la palabra pues confiamos en el espíritu santo para que nos enseñe la palabra de dios. Y pueden oír bien todos allá atrás? Si pueden, levanten la mano. Ustedes, si ustedes pueden escuchar bien. Muy bien. Now, I want you to turn with me. I've got some texts wrote out here and some scriptures. So, I want you to turn with me first to the book of Romans. Romans, the ninth chapter. And we want to read. For a scripture lesson, first in Romans 9, 11. Ahora quiero que abran conmigo. Tengo unos textos apuntados aquí y algunas escrituras. Quiero entonces que abran conmigo primero al libro de Romanos, Romanos el capítulo 9 y primero queremos leer una escritura como lección. in Romans 9:11 For the children being not yet born neither having done any good or evil that the purpose of God according to election might stand not of works but of him that calleth Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. May God add His blessings to this scripture reading. And now, for a text to back up my lesson, I want to take this for a text. Hearing, recognizing, acting on the Word of God. May I repeat that again? Hearing, and recognizing, and then acting on the Word of God. Que Dios añada sus bendiciones a esta lectura de las Escrituras. Y ahora, como texto, para sustentar mi lección, quiero usar esto como texto, escuchando, reconociendo, actuando según la palabra de Dios. Permítame repetirlo. Escuchando y reconociendo, y luego actuando según la palabra de Dios. Now we are fully acquainted, we people who search the scriptures day and night, and read our papers and hear the news commentators that this world is now standing in the grip of two great. Spiritual forces. Ahora nosotros estamos bien familiarizados. Las personas que escudriñamos, las escrituras día y noche, y que leemos nuestros diarios y oímos a los locutores de noticias, este mundo ahora está empuñado por dos fuerzas espirituales grandes. And they are both religious forces. And I believe that these great forces are soon coming to a head, and both of these great forces was represented in these two sons of Isaac. Y las dos son fuerzas religiosas, y yo creo que estas grandes fuerzas pronto se enfrentarán y Estas dos grandes fuerzas fueron representadas en estos dos hijos de Isaac. How that God in his infinite wisdom has foreshadowed all things to us, that we might by these things know a certain what lays before us. Como Dios, en su sabiduría infinita, nos ha dado una sombra previa de todas las cosas, para que por medio de estas cosas nosotros sepamos con certeza lo que tenemos por delante. Made it so plain that God and his word and the nature and his universe is so perfectly arranged together lo hizo tan claro que dios y su palabra y la naturaleza y su universo han sido ordenados tan perfectamente que aun el, el pecador puede ver que algo está para suceder. Dios lo ha ordenado así. Nadie está sin excusa. Ahora vemos en estos dos hijos que cuando ellos, antes que nacieran, estaban en guerra. Even though their virgin mother, for she was a virgin, the beautiful Rebecca that married the righteous seed of God's promise Isaac, that they were two consecrated spirit filled believers on God. A pesar de que su madre, virgen, pues ella era virgen, la hermosa Rebeca, que se casó con la simiente justa, prometida de Dios, Isaac, siendo los dos creyentes consagrados a Dios, llenos del Espíritu, predestinados para ese mismísimo matrimonio por el cual fueron unidos dios por previo conocimiento lo sabía and how could such a thing come to that one mother by one father one a very evil person and another very good person y cómo vino tal cosa por medio de esa sola madre, por un padre, uno una persona muy mala y el otro una persona muy buena. Y cómo fue que la persona buena parecía ser la mala y la mala parecía ser la buena. Now that is always has been always will be God's program God cannot change his program because he makes his program perfect because it's part of him Ahora ese es siempre ha sido y siempre será el programa de Dios Dios no puede cambiar su programa pues él hace su programa perfecto por cuanto es parte de él In the garden of Eden

we would know it today as the law of contrast, that where there is good, there is evil. where there is right, there is wrong. and we will never, no matter what our environment may be, ever be able to shake ourselves from the presence of either. nosotros conoceríamos eso hoy como la ley del contraste, que donde está el bien, está el mal. Donde está lo correcto está lo errado. Y nosotros jamás, no importa cuál sea nuestro entorno, no podremos despojarnos de la presencia de alguno de los dos. Pues Pablo dijo, queriendo yo hacer el bien, hallo que el mal está presente

y usted escoge tiene que elegir un lado o el otro Isaac Pero en estos dos hijos es extraño ver eso aún antes que nacieran los dos de la misma simiente de Isaac siendo la promesa Now, our lesson's a little lengthy, and I, I want to get enough background so you can see exactly what I'm speaking about. Ahora, nuestra lección es un poco larga, y quiero asentar una base suficiente para que ustedes puedan ver exactamente de lo que estoy hablando. And the first son, Esau, that was born, we find out that not only were they and fighting in the womb of their mother but they came from her fighting he saw coming forth and jacob holding on to his heel and they are still fighting he el primer hijo que nació fue esaú nos damos cuenta no sólo que ellos estaban riñendo y peleando en el vientre de su madre sino que salieron de ella peleando. Esaú salió y Jacob estaba prendido de su talón. Y ellos aún siguen peleando. And how that how it could come from that perfect, pure, elected, holy, consecrated father or mother? ¿Y cómo eso? Cómo podía venir de ese padre y esa madre perfectos, puros, elegidos, santos y consagrados. So to base it that God calls by election. It must be, no matter how good your father and mother was, how nice they was, how much Christians your father and mother was, it still lays to you as an individual. You're standing before God. Así que esto es como una base que Dios llama por elección. Tiene que ser. No importa lo bueno que hayan sido su padre y su madre, lo amable que hayan sido, qué tan cristiano hayan sido su padre y su madre. Con todo eso le queda a usted como individuo, su posición delante de Dios. This lesson teaches that, that they, both the children, There was even by the elected and called of God, Father and mother, a virgin woman, and a holy man, who finally was come down to be even to his seed came Jesus Christ esta lección enseña eso que ellos los dos hijos vinieron aún por los escogidos y llamados de dios, padre y madre, una mujer virgen y un hombre santo.

Que todo el mundo sería salvo and out of a man like that and his blood so pure that god would not even let the philistine even touch the mother after abraham had given her over to him god plagued his house and said you're as good as one dead holding that blood stream pure. y de un hombre como ese. Y su sangre siendo tan pura que Dios no permitió que el filisteo siquiera tocara a la madre después que Abraham se la había entregado a él. Dios plagó su casa y dijo, Considérate como uno muerto, guardando puro ese raudal de sangre. Came forth a renegade believer. See, so it lays within God's calling, God's election. Y Rebeca, justa, santa, enviada de Dios y una madre llamada de Dios y de esa simiente santa vino un renegado y un creyente. Ven, así que depende del llamamiento de Dios. La lección de Dios. And one was born. Y antes que alguno de los dos naciera, Dios dijo, amo a Jacob y aborrezco a Esaú antes que alguno de los dos naciera. So how ought we to feel someone who has God speak to you and invite you to come to his table? and to his home and be his son or daughter there's nothing so great as that. entonces como debemos sentirnos nosotros alguien a quien dios le habla y lo invita a su mesa y a su hogar y que sea su hijo su hija no hay nada tan grandioso como eso. these two boys if we'll notice their nature one of them was a spiritual man. That was Jacob, and the carnal man was Esau. But they were both religious. Estos dos muchachos, si observamos su naturaleza, uno de ellos era un hombre espiritual. Ese era Jacob, y el hombre carnal era Esau. Sin embargo, los dos eran religiosos. And that same thing has took place all down through the age. The carnal and the spiritual. Y eso mismo ha ocurrido todo el tiempo, el carnal y el espiritual. Esau represented the man of the earth. Natural, religious, inclined, but never able. It wasn't in him to do it, he couldn't do it. He never was in him to be able to climb past the things of the world. Esaú representó al hombre terrenal, natural, inclinado a lo religioso, pero nunca capaz. En él no estaba hacerlo. Él no podía hacerlo. En él nunca estuvo el poder para escalar más allá de las cosas del mundo, la cosa carnal. Pero Jacob, para él, era tan fácil lograrlo.

el creyente espiritual y el hombre carnal, el creyente carnal. Nadie podía decir que ellos dos no eran religiosos, lo eran. No decían que uno servía a un ídolo y el otro a Dios, los dos eran siervos de Dios. Ahora, pay close a to the scriptures este tema.

Las bendiciones y, y lo bueno estaba en la primogenitura. And Jacob, that was his only objective. The only thing he had in mind was get that birthright. And Esau despised it. The one that actually had it despised it. Or he was ashamed of it. Y para Jacob, ese era su único objetivo. Lo único en su mente era conseguir esa primogenitura. Y Esaú la despreció. El que realmente la tenía la despreció o se avergonzó de ella. Pero Jacob la quería, no importaba cómo la obtuviera. Él la quería. that's the way with the spiritual believer today he doesn't care how much you laugh at him how much fun you make how ridiculous he has to act to the carnal mind his only objective is a birthright he wants to get to god because it's born in him he can't help it. así es con el creyente espiritual hoy a él no le importa cuánto se rían de él. cuánto se burlen cuán ridículo tenga que portarse para la mentalidad carnal su único objetivo es la primogenitura él quiere llegar a dios pues eso nace en él él no puede evitarlo. jacob means supplanter or deceiver but after finding and coming into possession of the birthright he was changed that's the carnal change. Jacob Jacob significa suplantador o engañador. Pero después que encontró y entró en posesión de la primogenitura, él fue cambiado. Ese es el cambio en lo carnal. Después él fue llamado Jacob, un príncipe con el Señor. Que ha luchado con él. the carnal believer today, or oh, as long as i go to church and do what's right, what difference does it make? that's esau's group. he still makes fun and despises the birthright. he doesn't care for it. but jacob loved it. el creyente carnal de hoy. oh, mientras vaya a la iglesia y haga lo correcto qué tanto importa ese es el grupo de Saúl él Aún se burla y desprecia la primogenitura a él no le interesa pero Jacob la amaba and the spiritual man today and spiritual woman that's elected predestinated of God to come to eternal life if they have to sell everything they got if they have to take their name off of every church book in the nation y el hombre espiritual hoy y la mujer espiritual que ha sido elegido, predestinado de Dios para venir a vida eterna, si tienen que vender todo lo que poseen, así tengan que quitar sus nombres de todo registro de iglesia de la nación, ellos de todas maneras quieren esa primogenitura. Eso es lo único que importa para ellos. Solo conseguir esa primogenitura. Nada más. No matter how, what level they have to come on, if they have to get out the altar and cry, boo-hoo, if they have to run to through the, the places and go back and make things right and sell what they got or uh, give away everything they have and become a pilgrim and a stranger, it doesn't matter. They want the birthright. That's all they're interested in. The birthright. No importa cómo, a qué nivel tengan que llegar, así tengan que postrarse en el altar y llorar, uh -huh. así tengan que correr a los, los, los lugares y regresar para arreglar las cosas y vender lo que tengan o, o regalar todo lo que tengan y ser un extranjero y un peregrino. No importa, ellos quieren la primogenitura. Eso es todo lo que les interesa, la primogenitura. Them people, they can't help it. They were predestinated to that, elected to it. Ahora no culpen a esas personas. Ellas no lo pueden evitar. Ellas fueron predestinadas para eso, elegidas para ello. And then we see that these two carnal and spiritual people. That's the way it always happens. That's the way it is today. It always has been that way. Y entonces, vemos que estos dos, la gente carnal y la espiritual, así es como siempre ha sucedido. Así es que sucede hoy. Siempre ha sido de esa manera. Cain and Abel, in the Garden of Eden, when Eden was created, there were two trees for a man to take his choice. One he become of wisdom, the other he become life. Caín y Abel en el huerto del Edén. Cuando fue creado el Edén, había dos árboles para que el hombre hiciera su elección. Uno él llegaba a ser de la sabiduría, el otro él llegaba a ser vida. There was two boys, Cain and Abel, both of them religious. One of them desired a life eternal and he offered to God by faith a more excellent sacrifice than Cain, a perfect type of the churches today. The church natural. Church spiritual. Había dos muchachos, Caín y Abel, los dos religiosos. Uno de ellos deseaba la vida eterna y le ofreció a Dios por fe más excelente sacrificio que Caín, un tipo perfecto de las iglesias hoy, la iglesia natural, la iglesia espiritual. And there's no doubt what I'm talking to both classes right now. And perhaps by the tape will talk to tens of thousands of them. Y no queda duda que le estoy hablando a las dos clases ahora mismo, y quizás por la cinta les hablaré a decenas de millares de ellos. But look, the church natural—it's just the church carnal. They're never able to get above that little thing of I join church, if I go to church, if I do the best I can. Pero miren, la iglesia natural solo es la iglesia carnal. Ellos nunca pueden pasar de ese asuntito de ya me uní a la iglesia. Si voy a la iglesia, si hago lo que más puedo, eso es todo lo que Dios requiere. Ahora, eso mismo fue lo que hizo Caín. He went and made an altar. He made a sacrifice. He brought the fruits of the land. Él fue e hizo un altar, él ofreció un sacrificio, trajo los frutos de la tierra y él dijo, aquí están Dios, esto es lo mejor que tengo, tómalo o déjalo. Así es como el creyente carnal cree hoy.

That's all right, nothing to say against it. But that's it. That's all. If you want to take it, if you don't, you don't have to take it. That's the attitude of the church carnal today. Todo eso está bien. No hay nada que decir en contra de eso. Pero solo eso es todo. Si tú lo quieres, tómalo. Si no, no tienes que recibirlo. Ahora, esa es la actitud de la iglesia carnal hoy. But the church spiritual abel by revelation by grace he seen beyond that and by faith he offered to god a more excellent sacrifice than cain and it testified of his righteousness god. pero la iglesia espiritual abel por revelación por gracia vio más allá. Y por fe él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y eso dio testimonio de su justicia. Dios. The same thing took place in Ishmael and Isaac. One was of the flesh, and the other was of the spirit. One of the bondswoman, one of the free women. Lo mismo ocurrió con Ismael e Isaac uno era de la carne y el otro era del espíritu uno de la esclava el otro de la mujer libre It happened the same thing in Moab, sucedió igual con Israel y Moab dos iglesias grandes encontrándose cuando israel was wanting to go to their promised place church spiritual jacob's people Israel on the road Esau's people met them Moab, church powerful y cuando Israel quería ir a su lugar prometido la iglesia espiritual el pueblo de Jacob Israel en la jornada se topó con el pueblo de Saúl Moab la Iglesia Poderosa And the great leader of the church, Balaam came down to curse his brother, but he found that he could not curse his brother. He failed with the blindness of his eyes to see the predestinated plan that, and to see the word of God. Y el gran líder de la iglesia Balaam vino a maldecir a su hermano, pero encontró que no pudo maldecir a su hermano. Él falló por la ceguera de sus ojos en ver el plan predestinado, aquello, y ver la palabra de Dios. Primero, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el creyente la oye, la reconoce y la pone por obra. El hombre carnal la oye, su sonido, pero nunca. Oír significa entenderla. Mirar es cuando se mira algo, pero verlo significa entenderlo. Except the man be born again, he cannot See or understand the kingdom of God. El que no naciere de nuevo no puede ver o entender el reino de Dios. Now, here come Israel coming up with God's promise that they were headed to the promised land. Not infidels, but believers. Believers in the same God. That Israel had come out to try to curse his brother, because he said his brother is surely was unrighteous, because he had done lots of things that was bad, but you see he failed to see the election Ahora aquí viene Israel llegaban con la promesa de dios, pues se dirigían a la tierra prometida, no incrédulos. sino creyentes, creyentes en el mismo Dios de Israel y salieron a tratar de maldecir a su hermano, pues dijeron que su hermano era realmente era injusto porque había hecho muchas cosas malas, pero noten ustedes que él falló en ver la elección. Same thing with Esau, and Jacob. Esau seemed like a better man. He settled down and done charitable things. Lo mismo con Esaú y Jacob. Esaú parecía ser mejor hombre. Él era juicioso e hizo cosas caritativas. Él, él cuidaba de su padre anciano y ciego, le traía venado y cuidaba de él. Y era un buen muchacho. Many things that helping societies and and paying off hospital bills for people and religious things but that's not what I'm talking about Son muchas cosas que los creyentes carnales hacen en línea con la religión sociedades que ayudan y y pagan las cuentas de hospital de las personas y cosas religiosas pero yo no estoy hablando de eso Moab was good a great nation A brother to him. And Jacob had done everything. He had been a renegade. But yet he had one thing to achieve: that was to obtain that promise, that birthright. Moab era buena, una gran nación, un hermano de él. Y Jacob había hecho cuanta cosa: había sido un renegado. Con todo, él tenía una cosa que lograr.

Balaam offered seven sacrifices of clean beasts. Israel offered seven sacrifices of clean beasts. Balaam edificó siete altares. En Israel había siete altares. Balaam ofreció siete sacrificios de animales limpios. Israel ofreció siete sacrificios de animales limpios. There is far, if they take it richly, Moab was just as religious as Israel was. Jacob Cain En eso, si se toma ritualmente, Moab era tan religioso como Israel, Esaú era tan religioso como Jacob, y Caín tan religioso como Abel. Sin embargo, lo que cuenta es la elección. Blind! How blind did he saw his children? Spiritually speaking, the Moabites looked down upon Israel and said, Look at them. They're not a denomination. They're a bunch of renegades. They live in tents and we're a great nation. They've done evil. And they have no organization among them. They're just wiggling around, following a prophet. <laughs> Cuán ciegos los hijos de Saúl, hablando espiritualmente. Los moabitas despreciaron a Israel y dijeron, mírenlos, ellos no son una denominación, ellos son una cantidad de renegados. Ellos viven en tiendas y nosotros somos una gran nación. Ellos han hecho mal y ellos no tienen una organización entre ellos. Andan dando vueltas, siguiendo a un profeta. Pero él falló en ver la serpiente de bronce y la roca herida que iba delante de ellos. Falló en ver ese grupo llamado a salir, un grupo elegido, siguiendo el mandato divino de Dios camino a la tierra prometida. That's the way it is today. They say it's a bunch of holy rollers. It's a bunch of people who's this, that, and the other. But they fail to see that it's following the direction of the Word of God. Así es hoy. Ellos dicen, esa es una cantidad de santos rodadores. eso es una cantidad de gente que es esto, eso, lo otro. Pero fallan en ver que está siguiendo la dirección de la Palabra de Dios. Israel was is on her way to the Promised Land.

Y tenía que tenerla. Y él la obtuvo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. Él estaba de camino y la estaba buscando. Y él la recibió israel was on her road to the promised land no matter how many moabites and curses they tried to put on them they went straight to the promised land. israel estaba en camino a la tierra prometida no importaba cuántos moabitas ni maldiciones ellos les querían poner se dirigieron directo a la tierra prometida. today you'll never no matter how much law they get how much.

Cuántas veces ellos digan esas cosas malas, la iglesia seguirá avanzando. Tiene que hacerlo. Ella está permaneciendo en la palabra de Dios. Ahab, church church Una vez se reunieron dos reyes. Uno de ellos era Cab, uno malo, y el otro era Josafat. La iglesia espiritual, la iglesia carnal. Ahab was a borderline believer. He had prophets. They wasn't infidels. They wasn't idlers. They were Israelite prophets. But they were all taught and fed and clothed by Ahab the king. It became like a place where they had all the political backing up. Acá era un creyente fronterizo. él tenía profetas ellos no eran incrédulos no eran idólatras ellos eran profetas israelitas pero todos eran enseñados y alimentados y vestidos por el rey acab eso llegó a ser como un lugar donde ellos tenían todo el respaldo político Josafá llegó Llegando allí hizo una alianza, lo cual está mal. Usted nunca debe unirse con incrédulos. Nosotros jamás, de ninguna manera, debemos poner nuestros nombres en registros de iglesias que no creen el Evangelio completo. Nunca

We own Ramoth Gilead. It's our property. And the Syrians has took it from the living God. Shall we not go up and possess this land? Ahora, miren cuán perfecto parecía el asunto. Ramoth de Galaad nos pertenece. Es propiedad nuestra. Y los Sirios se la han quitado al Dios vivo. ¿Acaso no iremos a poseer esta tierra? And he made the speech so pretty and so legal and so righteous unto jehoshaphat fell for it. Y él dio una plática muy bonita y muy legal y muy justa a tal grado que convenció a josafat. today man can stand in the pulpit with such intellectual and speech making and education until they can explain the power of the holy spirit away from the bible. Y hoy los hombres se pueden parar en el púlpito con tanto intelecto y habilidad para hablar, con educación, a tal grado que pueden desmentir el poder del Espíritu Santo como está en la Biblia. Ellos pueden rechazar la sanidad divina con explicaciones. Ellos pueden explicar el hablar en lenguas y la interpretación. Pueden explicar el bautismo del Espíritu Santo para otro día. But a man that's elected of God, a man my sheep, no my voice. Yes. You got that election of God upon you. It'll never stumble on you. Hallelujah. Jehoshaphat said, the righteous king said, "Isn't there a prophet?" Pero un hombre que es elegido de Dios, un hombre, mi rebaño, conoce mi voz. Usted, teniendo esa elección de Dios en usted, eso jamás lo hará tropezar. Josafá dijo, el rey justo, dijo, no hay un profeta por el cual podamos consultar a Jehová. Acab ya se iba sin hacerlo. That's the way the church carnal Así está siendo la iglesia carnal hoy. Oh, they got full of great men, great professors, intellectual, smart, witty, oh my. Far beyond the uh, the wits of the church, not a uh, church spiritual. Oh, ellos tienen seminarios llenos de predicadores, grandes hombres, grandes profesores, intelectuales, inteligentes, ingeniosos. Oh vaya, con mucho más ingenio que, que la iglesia natural, espiritual. En los días de Noé, en esos días observen la iglesia natural. ¿Qué eran ellos? Científicos, constructores, hombres inteligentes

Pero conocían a su Dios. Algo se movía en ellos. Llamaba. Llegaremos a eso después de un rato. Ahora, así que Josafat dijo, ¿no hay un profeta? Oh, desde luego, los carnales los tienen, seguro. Los tenemos. Tengo un seminario acá lleno de ellos. Brought up 400. Now these are not infidels. They are Jehovah God worshipers. Come up. And they said, let us have a little while and we'll prophesy. Hizo pasar a 400. Ahora estos no eran incrédulos. Ellos eran adoradores de Jehová Dios. Pasaron. Y ellos dijeron,

así dice el señor profetas israelitas así dice el señor sube jehová está contigo y tomarás a ramoth de galaad porque en realidad le pertenece a israel. and one of the headmen made him two great big horns out of iron as representatives and he went to pushin he said with this you will push israel or push uh, the syrians come out of ramoth gilead. Y uno de los hombres importantes le hizo a él dos grandes cuernos de hierro en representación. Y él comenzó a empujar. Él dijo, con esto empujarás a Israel o empujarás a los sirios completamente fuera de Ramoth de Galaad. It's nothing you can read yourself into. Yes, God that's mercy. Pero Josafat oh algo había en él. Oh, espero que Dios lleve esto a sus corazones. No es algo en lo cual usted mismo se pueda educar. No es algo en lo cual usted pueda entrar por la lectura. Es lo que Dios por elección hace por usted. No es el que corre ni el que muestra es dios que muestra misericordia Jehoshaphat said, they are fine dressed men, no doubt he said something like this. They are intelligent and the smartest man I've ever heard. They're educated to the moment, their stand won one accord. they have a great unity among them, and they are smart and they have a lot of truth to them. josafá dijo ellos son hombres bien vestidos no hay duda que él haya dicho algo así son inteligentes y los hombres más inteligentes que yo haya escuchado ellos tienen la educación al día su posición es unánime tienen gran unidad entre ellos y son inteligentes y ellos tienen mucho que es verdad all era has truth the biggest lie I was ever told had 95% truth in it The that Satan told Eve. Todo error tiene verdad. La mentira más grande jamás dicha tenía 90% de verdad en ella. La mentira que Satanás le dijo a Eva. Oh, hay mucha verdad en lo que ellos están diciendo. Pero, ¿no hay uno más? Well, what do you think that man said?

Ellos permanecen día y noche leyendo los pergaminos y la profecía. Ellos saben lo que es correcto. Los tengo preparados. Y ellos están parados unánimes. Cuatrocientos de ellos diciendo: Sube, Jehová está contigo. Pero si pudiera leer Jehoshaphat's mind a un There's just something that doesn't register, he'd say. There's just something that doesn't seem right. Pero si le pudiera leer la mente a Josafat por unos minutos, hay algo que sencillamente no cuadra, diría él. Hay algo que simplemente no parece correcto. Isn't there just one more somewhere? Oh, he said, yes, there is one more, but he doesn't belong to the organization. He is a different sort of a fellow. He's just a renegade. He's like Jacob. No hay tan solo uno más en algún lugar. Oh, dijo él. Sí, hay uno más, pero él no pertenece a la organización. Él es un individuo diferente. Solo es un renegado. Él es como Jacob. But we might ask him. They say he's a prophet, but I doubt it because he's always cursing me saying this that or the other or he never prophesies good about me how could he ¿Eh? pero podemos preguntarle dicen que él es profeta pero yo lo dudo porque él siempre me maldice dice esto eso o lo otro o nunca profetiza bien de mí cómo podía él ven so they said let's go get him he's the son of amlin so You. Entonces dijeron, vamos por él. Él es el hijo de Imla. Entonces fueron y lo trajeron. Y alguien lo encontró en el camino. Dijo, ahora, di tú lo mismo que digan ellos. Tienes que estar de acuerdo con la asociación. Si no lo haces, hay de ti. He said, I'll say "Just what God puts in my mouth to say, and nothing else." Él dijo, "Diré solamente lo que Dios ponga en mi boca decir, y más nada." Then, After he got up there and they gave him a night, he said, "Go on up, but I've seen Israel scatter like sheep having no shepherd." And Ahab said, "Did not tell you." Entonces, después que él fue allá y que le dieron una noche, él dijo, sube pero vi a israel esparcido como ovejas sin pastor yacab dijo no te dije. now there's four hundred against one four hundred trained smart educated intellectual man against one little ignoramus as we'd call him. Micah. ahora hay cuatrocientos contra uno. 400 hombres entrenados, inteligentes, educados e intelectuales contra un pequeño ignorante, como llamaríamos a Micaías. Un hombre. Sin embargo, ese único hombre tenía la palabra del Señor. Eso marcó la diferencia. Cada uno de ellos era falso. Eso probó ser falso. Why was Micah so different? Did he have to be poor to be different? No. ¿Qué what made Micah different? He stayed with the word. The word of God, what he stayed with. ¿Por qué era Micaías tan diferente? ¿Tenía él que ser pobre para ser diferente? No. Lo la diferencia en Micahías era que él se quedaba con la palabra

el pueblo que conoce a su Dios hará proezas. To it. Profecía tras profecía. Y todos los seminarios, el mundo, no pueden quitar eso. Dios de todas maneras lo hará. Y el pueblo lo seguirá. ¿Ven? The carnal. And the, the natural church and the supernatural church. You see, the word makes the difference. La carnal y la, la iglesia natural y la iglesia sobrenatural. Ven ustedes, la palabra marca la diferencia. That's what Jacob thought. And no matter what, I know I can never be blessed unless I get a hold of that birthright. That birthright is what I'm going to have to get a hold of. Eso fue lo que pensó Jacob. Y ninguna cosa importa. Sé que nunca seré bendecido. A menos que yo me apodere de esa primogenitura. Tendré que apoderarme de esa primogenitura. Sin embargo, Esaú la aborreció. Y sus hijos aún hacen lo mismo hasta este día. Ellos la aborrecen. Siempre ha sido así. Cuando hay un avivamiento, siempre produce gemelos. Es un comentario fuerte, pero es verdad. Cuando hay un avivamiento, Out of from Isaac and Rebekah, it produced twins. When the world was created, it produced twins, two trees. And when uh, Cain and Abel were born, it produced two. Cuando hubo un parto de Isaac y Rebekah, produjo gemelos. Cuando el mundo fue creado, eso produjo gemelos, dos árboles. Y cuando Cain y Abel nacieron, eso produjo dos. When uh, Ishmael and Isaac was born, it produced two and when esau and jacob was born it produced two one of them natural one of them of the earth the other supernatural cuando ismael e isaac nacieron produjo dos y cuando esau y jacob nacieron produjo dos uno de ellos natural uno de ellos terrenal el otro sobrenatural one looked at the natural intellectual the other walked by the spirit. it's always been that way. y uno miraba lo natural, intelectual. el otro caminaba por el espíritu. siempre ha sido de esa manera. when the lutheran church came forth, let's take pentecost first. look at the pentecostal birth. it brought forth a great, powerful revival that swept the known world. pentecost. cuando se levantó la iglesia luterana, tomemos primero a pentecostés miren el nacimiento de pentecostés produjo un gran avivamiento poderoso que abarcó el mundo conocido pentecostés. it wasn't long after pentecost even paul said that there would be men rise up among them with perverse things and would turn the people away from god and that's just exactly what they done it produces two. No fue mucho después de Pentecostés que aún Pablo dijo que hombres se levantarían entre ellos con cosas perversas y apartarían a la gente de Dios, y eso es exactamente lo que ellos han hecho. Eso produce dos. When the Lutheran Church is born, Martin Luther brought forth a spiritual revival. Wasn't very long till here come Esau right behind him and organized it down and it produced two. Cuando nació la iglesia luterana, Martín Lutero trajo un avivamiento espiritual. No pasó mucho para que después viniera Esaú detrás de él y lo organizara. Y eso produjo dos. Then after that come the Methodist, John Wesley, a spiritual revival. And after that come the organization, organized it down, and it had produced two. Luego, después de eso, vino el metodista, Juan Wesley, un avivamiento espiritual. Y después de eso, vino la organización. Se organizó y eso produjo dos. Y después de eso, vino Pentecostés, un avivamiento. Y ahora ellos lo han organizado y ahora se asientan en la organización y eso produce dos pero esa simiente espiritual del dios vivo aunque tiene que ser peregrina aunque tiene que divagar siempre causa separación. God, he for separation. Esaú no duró mucho tiempo con Jacob, tan pronto como Jacob obtuvo la primogenitura. Gloria a Dios, eso demandó separación. And your associates that you run with, yes. the people you play cards with in your uh, uh, literature societies and so forth, when you obtain the birthright, that something is down in your heart that's hungered for God. Yes. When you receive that, it calls for separation. Yes. Yes. Come out from among yes. them. Separate, say yes. the of God. Yes. Separation. Yes. Y cuando un hombre, no me importa a qué iglesia pertenece usted, si ella es carnal, y los asociados con los que usted anda, las personas con las que usted juega barajas y sus sociedades literarias y todo eso, una vez que usted obtiene la primogenitura, ese algo allí en el fondo de su corazón, que tiene hambre de Dios, cuando usted lo recibe, llama a una separación, salid de en medio de ellos y separaos, dice Dios separación today. Never able to the world. La iglesia se asienta. Vea, no puede continuar. Esaú uh, fue un tipo muy bueno del creyente carnal hoy que no puede vencer al mundo. You don't overcome the things of the world. They still like They're crowding, they're dancing, they're manicure makeups and the women on their faces and and uh, cutting their hair and and wearing little old short clothes and and men like to go out to the pool rooms and and uh, smoke cigarettes and tell little dirty jokes and still belong to the church. El no vence las cosas del mundo. A ellos les sigue gustando su juerga, sus bailes, la manicura. Maquillajes y a las mujeres en sus rostros y, y cortarse el cabello y usar estas ropitas cortas, indecorosas. Y, y a los hombres les gusta ir a los salones de billar y, y fumar cigarrillos y contar chistes sucios y aún pertenecer a la iglesia. They're never able to overcome those things. Neither could Esau. But yet to be religious, he had to settle down to an intellectual conception. Ellos no pueden jamás vencer esas cosas. Esaú uh, tampoco pudo. Con todo, para ser religioso, él tuvo que asentarse bajo una concepción intelectual. That's the same thing the church does today. We'll become an organization. We'll put ourselves together. We'll make a clan, or clique, or something like that. That's the way the church moves today, the spiritual and the carnal. Eso mismo hace la iglesia hoy. Seremos una organización, nos juntaremos, formaremos un clan o un grupo o algo así. Y de esa manera se mueve la iglesia hoy, la espiritual y la carnal. Sigue igual, eso no ha cambiado y jamás cambiará. God's holiness, God being God projects that himself. If there was not a sinner, there would never—he had never been a savior. But he was a savior at the beginning, so there was nothing lost. La santidad de Dios, Dios siendo Dios proyecta eso el mismo. Si no hubiera un pecador, nunca hubiera él nunca hubiera sido un salvador. Pero desde un comienzo él era un salvador. Pero nada estaba perdido. And his own attributes as being a savior projected a sinner. y sus propios atributos de ser salvador proyectaron al pecador tenía que haber algo que salvar antes de que cualquier cosa pudiera ser salva algo tenía que estar perdido. and his righteousness and his holiness if there had never been a, a, sick person, have never been a healer y su justicia y su santidad si no hubiera existido una una persona enferma él nunca hubiera sido un sanador pero desde el comienzo de los comienzos él ya era antes del comienzo él era un sanador so there was projected a Así que no había nada enfermo. Entonces eso proyectó una persona enferma para que él la pudiera sanar para hacerlo a él un sanador. Out of that same holy ram mother that comes salvation, come curses. Out of the same mother and father that projected Jacob projected Esau. Hey Amén. Sí. De esa misma atmósfera santa ya de la que vino salvación, vinieron maldiciones. La misma madre y padre que trajeron a Jacob, trajeron a Esaú. Ven, es Dios, Él no puede cambiar su plan, ellos tienen que venir de todas maneras. Toda la naturaleza cuadrará ahí con eso. Tiene que hacerlo.

no en un predicador, no en una iglesia, no en una organización, sino en Dios, para que la elección fuera perfecta. ¿Ven? Está en él. Sí, la luterana. And then, um, uh, we see another separation. That was Abraham and Lot. They were brethren. But Lot was a carnal thinker. He was always out for some big thing. Y vemos entonces otra separación. Era Abraham y Lot. Ellos eran hermanos, pero Lod era de mentalidad carnal. Él siempre andaba en busca de algo grande, algo con mucho oropel. Es como el mono, como he dicho, siempre queriendo coger lo brillante. That they'll reach for the they go to the city and they wouldn't come to a little shack like this no, no. see they want the biggest church there is in the city the most intellectual pastor no, no. where the best dressed people go where the mayor goes to the city no, no, no. it's still that esau spirit yeah. ese espíritu no ha dejado á la gente hoy ellos van en busca de la van á la ciudad y ellos no van á venir á un lugarcito pequeño como éste ven Ellos quieren la iglesia más grande que hay en la ciudad, el pastor más intelectual, donde va la gente mejor vestida, donde va el alcalde de la ciudad. Aún es ese espíritu de Saúl. Realmente tenía la primogenitura para comenzar. Ellos dicen ser la iglesia, pero la pierden.

Y ellos ellos no lo harán. Ellos desprecian eso. Le Llaman una cantidad de santos rodadores. Just what the Bible said they, would do. they do it because that's their nature. It's the nature like the crow and the dove. The two natures. Exactamente lo que la Biblia dice que harían. Ellos lo hacen porque esa es su naturaleza. Es la naturaleza como el cuervo y la paloma las dos naturalezas. they crave it because that is what they are they never will never see the other because they're not born to see that. anhelan eso porque eso es lo que ellos son ellos nunca lo harán jamás verán lo otro porque no han nacido para verlo. and the other you couldn't keep him away from it because it's the election of god he's born to be a spiritual man or a spiritual woman something in him calls for it. Usted no lo puede apartar de eso porque es la elección de Dios. Él nace para ser un hombre espiritual o una mujer espiritual. Algo en él clama por eso. Oh, yo, yo espero que esto se les ancle en un lugar en el que podamos, ustedes puedan ver lo que yo, yo quiero decir. Ahora al concluirlo. Now Abraham remember as long as they were associated together the church natural and the church spiritual they never did get the blessing Luego Abraham recuerden mientras estuvieron asociados la iglesia natural y la iglesia espiritual ellos nunca recibieron la bendición Jacob was never blessed until he separated himself from Esau

Les enseñaba a sus hijos e hijas y a los demás, pero vivía tal vida que cuando comenzó a hablar del tiempo del fin, ellos se burlaron de él. Igual sucede hoy. Uno habla de sanidad divina y el poder de Dios y todo eso, y ellos se burlan de eso. Es el mismo espíritu. religiously he's got the world in grip. The believer and the unbeliever. The believer and the make-believer. The one impersonating the other one. Esos son los dos espíritus grandes que religiosamente tienen agarrado al mundo. El creyente y el incrédulo. El creyente y el manufacturado. El uno personificando al otro. Now, when Abraham separated himself, did you notice Jesus in his speaking of the coming, second coming?

Eso es para una revelación. watch what happened in the days of lot there was lot down there in sodom well settled down intellectually become the one of the big man of the city the judge sat in the gates and judged the people his wife belonged to all the societies there was of the city and his daughters and all of them married amongst the celebrity intellectual highly educated smart witty. fijense en lo que sucedió en los días de lot. Allá estaba Lod en Sodoma, bien cómodo, intelectualmente llegó a ser él uno de los hombres importantes de la ciudad, el juez. Se sentaba a las puertas y juzgaba a la gente. Su esposa pertenecía a todas las sociedades que había en la ciudad y sus hijas y todos ellos se casaron entre los famosos, los intelectuales, altamente educados, inteligentes, ingeniosos. But one day they both got a visitation. Y Abraham vivía en una tienda debajo de un árbol de roble, pero un día los dos recibieron una visitación. Y hubo un predicador intelectual que fue allá y predicó y los llamó a que salieran. Miren el, miren el mensaje. Salid, le dijo el alot. Y él no hubiera sido llamado a salir a no ser por la misericordia de Abraham. Dijo, si encuentro 50 hombres, ¿la perdonas? Si encuentro 30 hombres, si puedo, si encuentro 10. Hasta ahí fue él y ni siquiera pudo hallar diez entre ellos. No Noah. Remember Noah wasn't the type of the church. Enoch was. They didn't go through the tribulation but was translated before the tribulation set in. Enoch went home. He didn't go through the tribulation, Noah carried through. Con razón, como fue en los días de Noé. Recuerden, Noé no era el tipo de la iglesia. Era Enoch, el cual no pasó por la tribulación, sino que fue trasladado antes de que comenzara la tribulación. Enoch fue a casa. Él no pasó por la tribulación. Noé pasó por ella. Ahora, watch closely. Now. As we move up into this, watch what kind of a sign that Abraham and his family got. They got the supernatural. Abraham, how do you know he was Abraham? Entonces, observen con atención ahora que estamos para abordar esto. Observen qué clase de señal recibieron Abraham y su familia. Ellos recibieron lo sobrenatural. Abraham. ¿Cómo sabía él que era Abraham? ¿Dónde está tu esposa, Sara? ¿Cómo sabía aquel que él estaba casado o que tenía esposa, Sara? Ella está en la tienda. Now a man sitting there eating meat, drinking milk, and eating cornbread. Ahora, un hombre sentado allí comiendo carne, bebiendo leche, y comiendo pan de maíz. Where, where is your wife, Sarah? How did he know that thing? How did he know it? Think of it. You call, you spiritual people, let this get into you. How did he know that? When he act like a stranger, dust on his clothes. ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo sabía él eso? ¿Cómo lo sabía? Piénsenlo. Ustedes recuerden, ustedes personas espirituales, permitan que esto entre en ustedes. ¿Cómo sabía él eso cuando él se portó como un extraño, con polvo en sus ropas? Said she's in the tent you. Y cuando Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti.

I'm going to keep my promise. Yes, Lord. Yes. And according to the time of life, I'm going to visit you and you're going to have this boy yes, Lord. that I spoke to you about. Abraham 100, Sarah 90. Yo, yo voy a visitarte. Voy a cumplir mi promesa. Y según el tiempo de la vida, voy a visitarte y vas a tener este bebé del cual te hablé. Y Abraham de 100 años, sara de 90. and sarah way back in the tent by four of the little tents the main tent sitting in the back behind the flaps she's listening she heard it. y sarah a la distancia atrás en la tienda como el cuatro de las pequeñas tiendas la tienda principal estaba en la parte de atrás ella estaba escuchando detrás de las carpas ella estaba escuchando ella lo oyó. and down in her heart she smiled said me an old woman of a hundred years old.

Y ella como que sonrió. he had his back turned to the tent. he said, "what, did she laugh?" "oh, brother, there you are." Él estaba de espaldas hacia la tienda." "el dijo, 'por qué se rió ella?'" "oh, hermano, ahí lo tienes. look at the church carnal getting the gospel preached to him. a modern billy graham and them down there preaching the gospel. come on. Did they come? No. Very, very, very few. Miren a la Iglesia carnal recibiendo la predicación del Evangelio, un biligrán moderno, y ellos allá predicando el Evangelio. Salid de eso. Pero salieron ellos? No, muy, muy, muy pocos. What's the group of Abraham that called out? And he vanished before him and went away. Oh, how it has always been the separation called out. Observen el grupo de Abraham, los llamados fuera. Ahora fíjense, y él le dio esta señal, y él le creyó, y él se desvaneció frente a él, y se fue. Oh, como siempre ha sido la separación, los llamados fuera. Now, These two spirits, to hurry up with you, to hurry up now to get to my spot to where I want you to see. These two groups has associated close together all down through the ages since the very beginning of time. The church natural, the church spiritual. Ahora, estos dos espíritus, dándome prisa con ustedes, dándome prisa ahora para llegar al punto que quiero que vean. Estos dos grupos se han asociado muy de cerca a través de las edades, desde el comienzo del tiempo. La Iglesia natural, la Iglesia espiritual. Vienen desde el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento y aún siguen hasta el día de hoy. Now, about 2,000 years ago, it came to a head and it headed up in two men. One of them, Jesus Christ. The other, Judas Ahora hace dos mil años esto llegó a un enfrentamiento y fue encabezado en dos hombres uno de ellos Jesucristo el otro Judas Iscariote. Now Jesus associated the coming of his second coming that these two spirits would be a lot different than what there was back there. Now here's where I want you to put on your your glory garments. Ahora Jesús asoció la venida, su segunda venida, a que estos dos espíritus serían muy diferentes de lo que fueron allá antes. Ahora, aquí es donde quiero que se pongan su su vestidura gloriosa. Member, lived in and to estos dos espíritus van a ser diferentes. Pues, satanás vino y vivió en un hombre que era un miembro de iglesia judas iscariote vivió en la iglesia carnal y fué un amigo de la iglesia todo el tiempo. but he came in and and deceived or thought he was deceiving his brother he came in and pertained to be one of them tasted the good things of god moved right along in the spirit seeming to be went out and preached the gospel and cast out devils. Pero él entró y, y engañó o pensó que estaba engañando a su hermano. Él entró y perteneció como uno de ellos. Probó las cosas buenas de Dios, avanzó en el Espíritu, pareciendo serlo. Salió y predicó el Evangelio y echó fuera demonios. Pero en el fondo, todo el tiempo... Él era Judas desde un comienzo. La Biblia dice, el nació el hijo de perdición. The Esau, the Ahora recuerden, allá atrás está la iglesia carnal, el Esaú, los fariseos y saduceos. la pero vigilen a este individuo que se cree. Él continuará con el mensaje por un tiempo, pero simplemente no quiere verse muy involucrado en él. ¿Ven esos espíritus? jesús dijo será tan parecido a lo real que engañará aún a los mismos elegidos elegidos si ustedes lo notan si fuera posible pero no es posible noten eso engañará. now watch not just the carnal church the one out there the regular routine carnal church the esau group we got now the judaetarian group which is far more treacherous. Ahora observen, no solo la iglesia carnal, la que está fuera, la iglesia carnal con la rutina normal, el grupo de Esaú, tenemos ahora al grupo Judas, que es más traicionero, mucho más traicionero, llegando directamente hasta las propias manos de la bendición. Just like in Hebrews six and ten, I said, having once uh, made partakers and has tasted the powers of the world to come and has done all these things, of, and then if they have received the knowledge of the truth, and then if they willfully turn away. Como está en Hebreos seis y diez, como él dijo, que una vez gustaron y fueron hechos partícipes de los poderes del siglo venidero. Y han hecho todas estas cosas, sí. Y, y entonces, si ellos han recibido el conocimiento de la verdad, y luego si ellos recaen voluntariamente. ¿Voluntariamente? ¿Qué es eso? Teniendo la sangre del pacto en la cual fueron santificados como cosa inmunda. Aquí está. Aquí un hombre. Es un buen un He darles una ilustración. Esta es. Aquí está un hombre, él es un buen individuo, un buen muchacho, ha sido llamado, siente en su corazón que quiere ser un ministro. Him. After a while, the of Bien, él acepta a Jesús como su salvador personal. Él es un buen muchacho, nadie puede decir nada contra él. Pasa un tiempo

tal vez él quiere hacer algo errado él sabe que no lo debía hacer entonces dice oh dios aplícame la sangre de jesús y santifícame y él recibe la santificación. he can shout praise the lord do some things too, go out and do things remember jesus said that type would be there that day many will come and say lord have not i prophesied preached have not i cast out devils in your name jesus said i didn't even know you worker of iniquity. There they are. Él puede gritar, glorifica a Dios. De hecho, orar algunas cosas, salir y hacer algo. Recuerden, Jesús dijo que esos estarían allí en aquel día. Muchos vendrán y dirán, Señor, ¿no profeticé, prediqué, en tu nombre no eché fuera demonios? Jesús dirá, nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Lo ven? Allí están ellos. Now watch this now. We're coming to making the... Hundred millions of hair, right down to the sharp edge of the gospel, sharper than a two-edged sword, cutting even to the center of the bone, and a discerner. Yes. Hallelujah. Yes. God let it go through. A discerner of the thoughts of the mind. Yes. Entonces, observen esto ahora. Estamos llegando a la centésima de un millón de un cabello. Directamente al filo agudo del Evangelio, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir los tuétanos del hueso y disierne. Aleluya. Dios permite que penetre, que disierne los pensamientos de la mente. The Ese es el Evangelio. el poder de dios la palabra de dios manifestada es el evangelio. you say the bible said that's, that's the word of god well the word made manifest is the gospel the gospel came to us not through word only but through power and demonstrations of the holy ghost to demonstrate the power make the gospel live ustedes dicen la biblia lo dice eso eso es la palabra de dios. Bueno, la palabra manifestada es el Evangelio. La palabra vino a nosotros no solo por palabra, sino en poder y demostración del Espíritu Santo para demostrar el poder, hacer que el Evangelio viva. Cuando fui a la India, el arzobispo de, de la Iglesia Metodista vino. Dijo, Señor Branham, nosotros no queremos saber de algún misionero. Conocemos más de la Biblia que lo que todos ustedes llegarán a saber. Dijo, nosotros éramos una iglesia y colonizamos aquí dos mil años antes que ustedes fueran una nación. Eso es correcto. Y que And that's what we're interested in. Oh, yeah. oh my. Pero dijo, oímos que Dios lo ha visitado a usted y ha traído un don que puede vivificar esta Biblia. Dijo, eso es lo que nos interesa. Oh, vaya. See that man was a son, not a grandson as David said. Eh? We want to know. Is it true? I said certainly it is true. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Ven, ese hombre era un hijo, no un nieto, como dijo David. Ven, nosotros queremos saber, ¿es cierto eso? Yo dije, seguro es verdad. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Now, noticing the church natural persecuting the church spiritual. Now, we find out then that Judas, pretending to be a brother, a brother Ahora, observenlo a él, la iglesia natural persiguiendo a la iglesia espiritual. Ahora, nos damos cuenta que Judas pretendía ser un hermano, un hermano, y luego eso culminó y finalmente llegó a un clímax. He comes to a place that. I've been, Ahora observen a este predicador joven. Llega un punto. Él dice, Señor, he estado codiciando mujeres. Yo no lo debo hacer. He estado, tú sabes, haciendo las cosas del mundo. No las debo hacer. Me he estado gastando el dinero en carreras de caballos. Yo...

Esas son cosas del mundo. Santifícame, Señor. Y el Señor dice, muy bien lo haré. Él aplica la sangre de Jesucristo y lo santifica. Entonces, una vez que lo ha hecho, pasa cierta noche y oye algo. Él va y se pone a escuchar. Escucha del bautismo del Espíritu Santo de la llenura del espíritu. Then he looks over into it. Oh my, isn't that wonderful? But say, that would ruin my ministry if I preach that. Entonces él logra verlo. Oh, vaya, eso sí es maravilloso. Pero escuche, eso me arruinaría el ministerio si lo predico. They would make mommy run me away from home. That turn me out of my church if I ever went into that. Oh, I better leave away from that. But well, let me look to it. Yeah. That's, that's the truth. The Bible. Well, eso haría que mamita me eche de casa. Ellos me sacarían de mi iglesia si me llegara a involucrar en eso. O oh, mejor me distancio de eso. Pero investigaré más. Sí, eso es la verdad. Es la Biblia. Bueno, like a certain famous minister, worldwide known, was found recently by a man that was with me in Puerto Rico, on his knees speaking in tongues. Yeah. Como un cierto ministro reconocido alrededor del mundo, fue sorprendido recientemente por un hombre que me acompañó en Puerto Rico de rodillas hablando en lenguas. En Londres, Inglaterra, un hombre poderoso, uno de los evangelistas más importantes del mundo hoy. And this man, his brother, be with me here, a man. Run to him and said, "Oh, brother that's it he said i know it i know it but look let me tell you something he said preach it now preach it this is the hour with your influence you can shake the world y este hombre su hermano que había estado aquí conmigo un hombre lleno del espíritu corrió a él y dijo oh hermano así es él le dijo lo sé yo lo sé pero mira déjame decirte algo él le dijo, predícalo ahora, predícalo, esta es la hora, con tu influencia podrás sacudir el mundo. Él dijo, no, yo no puedo predicar eso, mira, la, la iglesia me rechazaría, no pudiera predicar eso, no pudiera hacerlo. Oh, Been sanctified and has come up to receive the knowledge of the truth. Look into it, see this right, and turn away, seeing that they crucify to themselves the Son of God and put into an open shame, ashamed of the gospel. Oh, hermano, que reca han sido santificados y han subido para recibir el conocimiento de la verdad, lo han visto. ven que eso es correcto y le dan la espalda viendo que ellos mismos crucifican al hijo de dios y lo exponen a él al vituperio avergonzándose del evangelio. Paul said, I'm not ashamed of the gospel of jesus christ, for it is the power of god and the salvation. the power of god working among his church. pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio de jesucristo. Porque es el poder de Dios para salvación. Ese es el poder de Dios obrando entre su iglesia. Pero dijeron: Yo no puedo hacer eso. Este hombre dijo: Me creerían pentecostal, me harían. Él dijo: Arruinaría mi, mi reputación. Oh, brother, no reputación. his reputation that's the one no hermano yo no tengo reputación me preocupa la de él su reputación esa. but see how close they can come to it you know and count the blood of the covenant wherewith he was sanctified with a thing that sanctified him and took him out of the world and tried to put him over in here and then he looks upon it and has a knowledge of it to turn away from there remaineth no more sacrifice for sin. Pero ven qué tan cerca se le pueden acercar, ustedes saben, y tiene la sangre del pacto con la cual fue santificado, algo que lo santificó a él y lo sacó del mundo y quiso posicionarlo a él aquí. Y después él ve eso y tiene ese conocimiento, con darle la espalda ya no queda más sacrificio por el pecado, dice la Biblia. But a fearful... Looking for the judgment and a fiery indignation, which shall devour the adversary. Yes, for vengeance is mine, saith the Lord. Sino, una horrenda expectación de juicio y de bors de fuego que va ha de devorar al adversario. Pues mía es la venganza, dice Jehová. He who despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses. How much more punishment and sore punishment, though worthy a minister. El que despreció la ley de Moisés murió sin misericordia bajo dos o tres testigos. ¿Cuán mayor castigo y castigo más severo, aunque lo merece un ministro que ha pisoteado bajo sus pies la sangre de Jesucristo después que ha recibido el conocimiento de la verdad? y la ha tenido como una cosa impura. Jesus Ted be careful. See our Judas moth? He was right with them. He was the esau made greater for this age. He was the deceiver, the impersonator. Made greater for this age. Ven, ¿dónde estamos? Jesús dijo, "Tengan cuidado. Ven cómo era Judas?"

De nuevo, un hermano de Jesús. Pretendía ser un hermano, pero en su corazón, todo el tiempo, seguía con la vieja iglesia carnal, porque allí fue en donde vendió a Jesús. Él vendió a Jesús su primogenitura tanto como Esaú por un plato de potaje. Él vendió su primogenitura por 30 piezas de plata. Muchos hombres y mujeres hoy han vendido su primogenitura espiritual por un poco de popularidad, alguna cosita del mundo que nunca vencen. Some little women are wearing a makeup and bobbing of hair, wearing short clothes, man for little dirty jokes and smoking cigarettes. Something of the world. If you love the world, the things of the world, the love of God's not in you, said the Bible. Alguna cosita. Las mujeres usar maquillaje y cortarse el cabello, usar ropas cortas. Los hombres por chistes sucios y fumar cigarrillos. Algo del mundo.

Just as Ven, ¿cómo es? Ellos lo hacen, han sido predestinados. Pueden personificar y ser tan dulces y humildes, muy parecidos como los cristianos, tan parecidos que engañarían a los mismos escogidos. Pero por sus frutos los conoceréis. A woman with Bible she thinks it's simple and a shameful thing for a woman to cut her hair? Only one woman in the Bible ever painted her face, is Jezebel. Una mujer en pantalones cortos no me parece cristiana a mí. La Biblia dice es algo pecaminoso y vergonzoso que una mujer se corte el cabello. Solamente una mujer de la Biblia se pintó el rostro. Fue Jezabel. Yes, How about man? You man is supposed to be Christian man and let your wives do that. When God will hold you responsible for? It? Yeah, yeah, yeah. Not man. ¿Qué? De los hombres. Ustedes hombres que deben ser hombres cristianos y permiten que sus esposas hagan eso, siendo que Dios los hará responsables por eso. No es un hombre, es carnal. Oh, I'll go out then and join this church. And think about it. That's just exactly what the scriptures said they would do and that's just exactly what they done. And that's what they will do. Compromise. Oh, saldré y luego me uniré a esta iglesia. Piensen ustedes eso. Exactamente lo que la escritura dice que harían y exactamente eso han hecho. Y eso es lo que ellos harán. Ceden. Someone said, "Billy, if you don't stop that you'll run everybody away." There's one thing that won't go, the Holy Spirit, because it's his word. Amen. And a real predestinated believer won't go away. Amen. Because it's food to his soul, he loves it. alguien dijo billy si no dejas eso los vas a sacar a todos corriendo hay una cosa que no se irá al espíritu santo porque esa es su palabra y el verdadero creyente predestinado no se irá pues eso es alimento para su alma a él le encanta nada lo puede apartar de ella. él hará cualquier cosa como jacob. pero lo que él busca es esa primogenitura. you'll stand there i don't care if it costs every friend he's got if it costs his job if it costs his church membership if it costs everything he'll still hold to it. because he can't help it there's something in him. moving. the dean calling to the dean. Oh. Something in him. Él se parará allí. No me importa si le cueste todo amigo que tenga, si le cuesta su empleo, si le cuesta la membresía de su iglesia, así le cueste todo. Él seguirá aferrado de ella, pues no tiene otra alternativa. Hay algo en él, moviéndolo. El abismo, clamando por el abismo. Oh, allí lo tienen. Algo en él. Look.

Esto es lo que nosotros hemos hecho para probarles a ustedes estas cosas que están viendo, amigos. No, olviden eso. No dejen que se les pase por alto. Dejen que les penetre. Esas son las cosas de Dios. It to a head. And Jesus predicted it would come to a head again in the last days. And it would be by this, the seal of God and the mark of the beast. Two spiritual powers working together. Eso llegó a un enfrentamiento, y Jesús predijo que eso llegaría de nuevo a un enfrentamiento en los postreros días, y sería de esto, el sello de Dios y la marca de la bestia. Dos poderes espirituales obrando juntamente. Now anyone knows that the seal of God is the birthright. The baptism of the Holy Ghost. Ephesians 4:30 says grieve not the Holy Spirit of God whereby you're sealed to the day of your redemption. Ahora cualquiera sabe que el sello de Dios es la primogenitura, el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. When they were born again they were filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit is the new birth. We know that you're you're begotten of the Spirit. I'll admit that. But until you're born. Cuando ellos nacieron de nuevo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Sabemos eso. Usted, usted es engendrado del Espíritu, admito eso. Pero no es, sino hasta que usted haya nacido. There's a baby's begotten in his mother's womb. It's got one kind of life. Yes. That's a life that its little, the little uh, cells in his body's twisting and kicking and jumping like that. But when it's born. Un bebé que es engendrado en el vientre de su madre tiene una clase de vida. Esa es vida y sus pequeñas, las pequeñas células de su cuerpo giran y patean y saltan así. Pero una vez que nace, recibe una de esa manera y después llora. Llega a ser un alma viviente. Yeah. When a baby can go to church and say, Well, I believe in church. I, I'll go, I'll do this, and I'm a good I want to do right, I want to do right. But what it needs is a gospel spank to wake it up, to squeal the eternal life. And the Holy Spirit screams in it like it never screamed before. And it's a new creature. It's born of the Spirit. Then begins to grow, move, and have its being in God. Baby, Ni baby, un bebé puede ir a la iglesia y decir, Oh, yo creo en la iglesia, yo, yo iré, haré esto, y soy un buen, yo quiero hacer lo correcto, yo quiero hacer lo correcto. Pero lo que necesita es la palmada del evangelio que lo despierte para que chille a vida eterna. Y el Espíritu Santo grita en él como nunca antes gritó. Entonces es una nueva criatura, nace del Espíritu. Entonces comienza a crecer, a moverse y a tener su ser en Dios. Ven, así como un bebé, un bebé en lo natural tiene su ser en el mundo. Entonces, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. Ven, Tan cierto como venía formándose el cuerpo natural, había un cuerpo espiritual que lo recibió cuando salió de su madre. Y cuando salga de la madre tierra, siendo que ahora está en su vientre gimiendo llorando oh dios gimiendo en trabajo de parto envejeciendo y la enfermedad y todo acosándolo y el espíritu por dentro buscando una tierra más allá del río. It's groaning twisting jumping sir, life in there that lives forever. it's in a body that's got to die está gimiendo retorciéndose saltando sí señor porque hay una vida allá adentro que vive para siempre se encuentra en un cuerpo que tiene que morir. Sometimes this is a mother drop the natural baby in the spiritual body got it the earth will drop in the body of the natural drop and the physical body or the celestial body will grab it yonder if this earthly tabernacle be dissolved we have one way y en algún momento igual como la madre da salida al bebé natural y el cuerpo espiritual lo recibió la tierra dará salida y el cuerpo en lo natural caerá y el cuerpo físico o el cuerpo celestial echará mano de él más allá si este tabernáculo terrenal se deshiciere tenemos uno esperando That's reason you forget the things of the world they're dead to you there's the spirit now I'll watch it as we move on now the two spirits hmm. por esa razón usted olvida las cosas del mundo ellas han muerto para usted allí está el espíritu ahora obsérvenlo mientras avanzamos los dos espíritus the holy ghost is the new birth we know that it's being born again of the spirit of god that's how you're born by the spirit born by the spirit that's the new birth all right el espíritu santo es el nuevo nacimiento. Sabemos eso. Es nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Así es como usted nace del Espíritu. Nacer del Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Muy bien. Usted es engendrado del Espíritu. Entonces, cuando usted nace del Espíritu...

Y hemos visto todo esto. And you've seen a man pick up a certain scripture. And brother, that man can take that scripture and make it live new. Make it live just exactly what it promised you in the Bible. And the next man will see him do it, and he'll come around and try to do it and fail. I hope you're reading now. Y ustedes han visto un hombre que toma cierta escritura. Y hermano... Ese hombre puede tomar esa escritura y darle vida nuevamente, hacerla que viva exactamente como está prometido aquí en la Biblia. Y el otro hombre ve que lo hace y viene queriendo hacerlo y falla. Espero ahora que estén captando. Why? The scripture is not inspired to him. He's only trying to impersonate. He's trying to act like something. Él falla. ¿Por qué? La escritura no está inspirada para él. Él tan solo está queriendo personificar. Está queriendo actuar como algo. Él no fue. Bueno, quizás él fue enviado por el hombre. Tal vez un hombre haya dicho: Bueno, tú puedes hacer lo mismo. Yeah. Just like Jesus said it would be this way. the bible predicted in the last days as jambres and jambres wished stood moses Then, yeah, como jesús dijo que sería de esta manera la biblia lo predice en los postreros días como and y Hambres resistieron a moses there stood moses and there stood jambres and moses threw down his rod and it became a serpent why pharaoh said come here jambres you can do the same thing and he did See? but what happened then moses' rod eat up Allí estaba parado Moisés y allí parado estaba Hambres. Y Moisés arrojó su vara y se hizo serpiente. Pues dijo Faraón, ven aquí Hambres, tú puedes hacer lo mismo. Y lo hizo. ¿Ven? Pero, ¿qué sucedió? Luego la vara de Moisés se comió la vara suya. ¿Ven? Eso fue manifiesto.

That's where your trouble's coming. Las cosas de ellos dicen, pues eso era para otro día. Ellas están completamente fuera. Pero fíjense en este espíritu de los postreros días como comienza a personificar al verdadero espíritu. Ven, allí es donde comienza el problema. Just exactly like the one that's real, yeah. but he couldn't make it manifest. He couldn't make it hold. He couldn't make it last. Oh, god Exactamente como el que es real. ¿Ven? Pero él no podía hacer que eso se manifestara. No podía hacer que aguantara. Hacer que eso durara. Oh, Dios. People come up and say, I got the Holy Ghost too. Look the way they live. It don't last. From one revival to another. From one meeting to another. It's made manifest. They haven't got it. Personas vienen y dicen, yo también tengo el Espíritu Santo. Fíjense en la manera como viven. Eso no dura de un avivamiento hasta otro, de una reunión hasta otra. Eso se manifiesta. Ellos no lo tienen. Si un hombre nace del Espíritu de Dios o una mujer, ellos tienen los frutos del Espíritu, ellos caminan piadosamente, ellos viven esa vida, ven, ellos se mantienen separados de las cosas del mundo. Dios entra en ellos y él mismo se manifiesta y prueba que él es Dios obrando allá adentro. El otro está personificando, ven. Impersonations. That's what's been all the way down. Impersonating. Look at Ishmael and Isaac. All down. See impersonating. Personificaciones. Eso ha ocurrido todo el tiempo. Personificando. Miren a Ismael y a Isaac y todo el tiempo. Ven. Personificando. Look at the prophet Moses and look at the prophet Balaam. See. See how they come down. Look at Judas and look at Jesus. Miren al profeta Moisés y miren al profeta Balaam. ¿Ven? Ven cómo ellos vienen. Miren a Judas y miren a Jesús. And Jesus predicts that this holy spirit in the last days would be the seal of God. Now, what would be the mark of the beast? Would be to reject the seal of God. Y Jesús predice que este espíritu santo en los postreros días sería el sello de Dios. Ahora, ¿cuál sería la marca de la bestia? Sería rechazar el sello de Dios. For all that didn't have the seal of God, had the mark of the beast. And if it's two spiritual marks, one of them will be a true mark of God, the other will be apostasy. ¿Can you see it? Pues todos los que no tenían el sello de Dios tenían la marca de la bestia. Y si son dos marcas espirituales,

...servían a ese amo para siempre. And today you'll hear a gospel message on truth. Now you can be free if you want to. God speaks to you, but when you get up to that borderline here... ...and look over and have a knowledge of truth and then turn away... ...he bores you. In the ear and you'll always be an intellectual believer. Y hoy usted oirá la verdad en un mensaje de evangelismo... Puede ser libre ahora si usted quiere. Dios le habla a usted, pero cuando llega hasta esa frontera aquí y usted se asoma y teniendo un conocimiento de la verdad, luego se da la vuelta. Él lo perfora a usted en la oreja y usted siempre será un creyente intelectual. You be religious and go to church, but never receive the Holy Ghost. Okay? Then you serve that the rest of your days. Now, the mark of the beast are the seal of God, and we're getting so close. Usted será religioso e irá a la iglesia, pero nunca recibirá el Espíritu Santo. Ve. Entonces usted servirá eso por lo que resta de sus días. Ahora, es la marca de la bestia o el sello de Dios. Y estamos muy cerca. Look, the word has to be inspired. Hearing, recognizing, and acting upon. Many people are... Here, but won't recognize it. Ahora miren, la palabra tiene que estar inspirada, escuchándola, reconociéndola y poniéndola por obra. Mucha gente escucha, pero no la reconocen. Dios dirá, esta es la hora para ti. Yo no voy a ser un santo rodador. Yo, yo no quiero nada de eso. ¿Ven? Ellos no la reconocen. We'll go to meetings. The great Holy Spirit will move down. I was sitting there the other day when a vision came forth and predicted just exactly what... I said, here comes a young man. Come here. Motion to that waiter. You have heart trouble and you're looking for... It. It's exactly right. Vamos a reuniones. el gran espíritu santo baja yo estaba sentado allí el otro día cuando vino una visión y predijo exactamente yo dije aquí viene un joven ven aquí le hice señas al mesero usted tiene problemas cardíacos y está buscando sí eso es exactamente correcto yeah, woman come in, come here. You got tumor on the breast no, it's on the left breast and you're in a very bad shape and you're a sinner and no... exactly right ven esa mujer que viene allí. venga aquí. usted tiene un tumor en el seno y está en el seno izquierdo. y usted está en muy mal estado. y usted es pecadora y no... exactamente correcto. Looking, looking, huh? esos hombres sentados allí miraron alrededor. predicadores y todos dijeron: ah! a secrets van a una reunión observan al espíritu santo moverse en la reunión y decir los secretos de los corazones cosas así dicen maravilloso me supongo sí ven oh hermano ven eso 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 está del otro lado algo sucedió allí. women will continue to go right on and do the same thing. Man will go right on back like a hog to its water and a dog to its vomit. Just the same. Don't you see? Las mujeres seguirán haciendo lo mismo. Los hombres regresan directamente como un cerdo al lodo y un perro a su vómito. Igual. ¿No ven ustedes? I'm talking to the, in, the... See, you must realize then, friend, what condition you're in. That's the reason this tape I said to church only. See? To church only. ahora le estoy hablando al el b por tanto usted tiene que darse cuenta en qué condición se encuentra por eso dije de esta cinta solo es para la iglesia ven la iglesia solamente. if you've been called from life, from darkness unto life, from death unto life from a formal intellectual conception of Christ to a born again experience and watching your life that it lays the things of the world aside you stand for Christ regardless and something happen. Si usted ha sido llamado de luz de las tinieblas a la luz de muerte a vida de una concepción intelectual y formal de Cristo a una experiencia de un nuevo nacimiento y está vigilando su vida que deja a un lado las cosas del mundo y usted se para por Cristo cueste lo que le cueste entonces algo ha sucedido ¿Ven? Hay algo en usted un hambre y una inquietud como con Jacob vea usted lucha con el Señor y después de eso caminará diferente algo en usted es diferente Usted ha cambiado. Now, it has, before it can be done, it has to be inspired to you. I don't care. I can stand here and preach till I got, uh, what hair I got left, fell out. Until my shoulders stooped down and I was 90 years old and you listen every day. Until God quickens that to you. Amen. Bueno. You're still in the same shape. Ahora, tiene, antes de que pueda ser hecho, eso tiene que serle inspirado a usted. No me importa, yo pudiera pararme aquí, predicar hasta ponerme y que se me caiga el cabello que me queda, hasta que los hombros se me descuelguen y que cumpliera 90 años. Y ustedes escuchando todos los días, hasta que Dios no le vivifique eso a usted, usted seguirá en la misma condición. Llevo dos días estudiando y orando sobre esto. Ben dije, Señor, ¿debo decirle esto a la iglesia? Algo dijo, dilo, la hora está a la mano, dilo, siento que él me va a sacar muy pronto, así que yo, yo quiero que lo sepan. No man can come to me," said Jesus, "except my father draws him first. Oh, I know you say you have God and Abraham to your father, but I tell you this: you're the your father, the devil," said Jesus. Religious man, priest, and great man, you are the devil, your father. Nadie puede venir a mí," dijo Jesús, "si mi padre no le trajere primero. Oh, sé que ustedes dicen que tienen a Dios y Abraham por padre, pero les diré esto. Ustedes son el de vuestro padre el diablo, dijo Jesús. Hombres religiosos, sacerdotes y grandes hombres. Ustedes son del diablo, vuestro padre. Ven. Notice the fruits of the Spirit. Now, see, it has to be quick you. Y fíjense, los frutos del Espíritu. Ahora, ven, eso le tiene que ser vivificado a usted. I couldn't imagine Noah saying, It just must be it might rain someday so I'll scrawl and build me an ark. If it rains well I'll get in the ark and move right away. And nothing will bother me because I'm going to get in the ark and move away. Could you imagine No, that wasn't it. No pudiera imaginarme a Noé diciendo, ¿Saben qué? Puede ser que algún día llueva, entonces saldré y me construiré un arca. Si llueve, pues entraré en el arca y me iré y nada me perturbará porque entraré en el arca, me iré.

burlándose que le hubiera dejado allí el martillo y se hubiera ido. like man does today that starts out with jesus and when they look over and see the truth they back away from it they can't stand it. tal como lo hacen los hombres hoy que comienzan con jesús y cuando se asoman y ven la verdad se echan para atrás ellos no la toleran. like that noted evangelist said it'll tear up my ministry i don't care for a ministry that the holy ghost would tear up. Como dijo ese evangelista famoso, eso, eso me hará pedazos el ministerio. A mí no me interesaría un ministerio que el Espíritu Santo vaya a ser pedazos. Debería ser hecho pedazos. Ahora, pero vean, es orgullo, demasiado del hombre demasiado de la persona. Oh, notice in this now, Noah was out in the field and he heard and he recognized and he acted. No matter how many scoffers come, he built right away. Oh, fíjense ahora en esto. Noé estaba en el campo y él escuchó y él reconoció y él obró. No importa cuántos burladores pasaron, él construyó inmediatamente. No, I your holy roller. Don't bother me a bit. He had heard, he had recognized it to be God. Judged by the scriptures. And it was so. He built right away on the ark regardless. Noé, eres un santo rodador. En nada me molesta, siguió construyendo. Él había escuchado. Él había reconocido que eso era Dios. Él juzgó eso por las escrituras, y así era. Él, de todas maneras, se puso a construir el arca. Could you imagine? Could you ever uh, imagine this? That Moses on his way to Egypt, got out one day and said to Zephra his wife, "Zephra, you know what? I polished up some on my grammar." Se pueden imaginar, pueden llegar a imaginarse esto, que Moisés camino a Egipto saliera un día y le dijera a séfora su esposa, séfora sabes qué, he pulido un poco mi gramática, he aclarado un poco mis matemáticas y un poco la geometría y oh muchas otras cosas y mi educación since I've been herding sheep back here I I've polished up on some of that I made a mistake down in Egypt I think I'll go down and correct it I think I'll go down No the first wave come against him he'd have fell right there Desde que estoy pastoreando ovejas por acá me 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 he pulido un poco en eso Yo cometí un error en Egipto creo que iré y lo corregiré Creo que iré allá no, con la primera ola que le hubiera enfrentado, hubiera caído allí mismo. What did he do? He forgot all he ever knew about geometry and about his intellectual. It was the one that got him in trouble. That's what's got the church in trouble today. It's too many educated preachers without being born of the Spirit. ¿Qué hizo él? Olvidó todo lo que sabía de geometría y su intelecto. Eso fue lo que lo metió en problemas. Eso es lo que tiene hoy a la iglesia en problemas. Demasiados predicadores educados que no han nacido del Espíritu. A los hombres y a las mujeres les gusta escuchar pláticas intelectuales en lugar de predicar el poder y la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que nos tiene hoy en problemas.

Y no de alguna teología hecha por hombre de alguna denominación. Necesitamos hombres llamados por Dios. Moisés estaba pastoreando ovejas ya establecido y habiendo olvidado. Sabía que su intelecto le había fallado. Él sabía que su educación le había fallado. But he heard. Oh. Take off your shoes, Moses. The ground you're standing on is holy. He listened to it. What was it? The voice the angel had spoke was scriptural. Él estaba pastoreando ovejas, pero escuchó. Oh, quita tu calzado, Moisés. El lugar que pisas tierra santa es. Él obedeció. ¿Qué era? La voz que el ángel había hablado era escritural. He promised Abraham, his father, I'll visit the people after they have been down here for 400 years and I'll take them out with a mighty arm. You recognize that that was God's scripture being made manifest. Él le había prometido a Abraham, su padre, yo visitaría el pueblo después que haya estado allá por 400 años y yo lo sacaré con brazo fuerte. Él reconoció que esa era la escritura de Dios siendo manifestada. Let me stop a minute. Let this sink in. Can you see what I'm talking about today? God's words being made manifest right before you and you don't realize it. Permítame parar por un minuto. Dejen que esto penetre. ¿Pueden ustedes ver de lo que estoy hablando hoy? La palabra de Dios está siendo manifestada frente a ustedes y ustedes no se dan cuenta. Piensen ahora en Sodoma y Gomorra. Piensen en la promesa de Cristo para los últimos días. Moses It was scriptural. It was a promise. He heard. He recognized something coming in him, brother. He could go do it then. Moises reconoció eso. Era escritural. Era una promesa. Él escuchó. Él reconoció algo entró en él, hermano. Entonces él pudo ir y hacerlo. He acted. He could go down and stop ever pharaoh. Él podría llamar a las plagas cuando quiera. Él podría abrir un mar rojo porque lo he había escuchado. Él reconocía que estaba actuando en la vida de Dios. Él obró. Él podía ir allá y detener a todo faraón. Él podía llamar plagas cuando quisiera. Él podía abrir un mar rojo porque Él había escuchado. Él reconoció. Él estaba obrando realmente de parte de Dios. I'll be God to you. You be prophet to me, he said. And he said, I can't do it. He said, well, then you be God and let Aaron be your prophet. You must go anyhow. Seré Dios para ti. Tú sé profeta para mí, dijo él. Y él le dijo, no puedo. Él le dijo, bueno, entonces tú sé Dios y que Aarón sea tu profeta. De todas maneras, tienes que ir. He never just said, well, maybe I'll go down and straighten things up. Él en ningún momento dijo, bueno, tal vez yo deba ir allá y enderezar las cosas. Could you imagine to be of ¿Se imaginan ustedes a Elías en el monte Carmelo diciendo, saben, esta tierra está demasiado pecaminosa? Tal vez yo deba ir y decirle a Cab que debería sentir vergüenza de sí mismo. Tal vez yo deba subir a la montaña allí y sentarme y ayunar tanto tiempo hasta que esas personas se cansen y se hastíen de verme allá arriba muriéndome de hambre No No that wasn't it. But he heard He recognized and he acted. I have... Commanded the ravens to feed you. Get up there, Bethesda. No, no, así no fue. Pero él escuchó y reconoció y él actuó. Yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Subí allá junto al querid. When it comes time for a showdown between Baal and God, he said, Go get your sacrifices.

Hicieron mucho ruido. Él dijo, griten un poco más alto. Tal vez no está, anda ocupado. Él tal vez está dormido. Oh, hermano. Well, you know what? He said, I'm a believer en Jehová, so I can do this anyhow. Oh, no, don't you impersonate that. No, don't you try to be Elijah until God calls you to be. Yes, sir. I'm a servant of Jehová. There 700 of them down there too. But none of them dared to do it. Pues saben qué, él dijo, soy creyente en Jehová, así que puedo hacer esto de todas maneras. Oh, no, no personifique usted eso. No, no trate usted de ser Elías hasta que Dios lo llame a hacerlo. Sí, señor, soy un siervo de Jehová. De hecho, allá había setecientos, pero ninguno de ellos se atrevió a hacerlo. Entonces, cuando hubo cortado el buey y le derramó el agua, dijo, Señor, he hecho esto por mandato tuyo. Ven, el... cualquier otro que lo hubiera intentado hubiera sido un fracaso total. Tiene que serle inspirado a usted. El Espíritu Santo tiene que traerlo y manifestarle eso a usted. That's what's the matter today. You can't go up the altar and say, well, hallelujah, hallelujah, Lord, I want the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah. No, but brother, sister, when the Holy Ghost has inspired that word to you, you'll get it before you leave your seat. Eso es lo que sucede hoy. Ustedes no pueden subir al altar y decir, bueno, aleluya, aleluya. Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. No. Pero hermano, hermana, cuando el Espíritu Santo le ha inspirado a usted esa palabra, usted recibirá eso antes de dejar su asiento. You Algo en usted arde. El predicador no tendrá que decirle que haga esto y que haga lo otro. Las hojas viejas sencillamente caen y salen hojas nuevas.

Él era Dios en la tierra, Jesús lo era. Él era la carne en la que moró Dios. Él fue la tienda bajo la cual Dios vivió. Amén. But in all of that the virgin born son of God, Emmanuel in the fullness of the spirit, he had the spirit without measure. Amen. And yet in his own flesh. He said I do nothing until the Father shows me first. Inspired to, him to do it. Pero con todo eso el Hijo de Dios, nacido de Virgen, Emmanuel, en la plenitud del Espíritu. Él tenía el Espíritu sin medida, y aún estando en su propia carne, él dijo Yo no hago nada hasta que el Padre primero me muestra. Lo inspiraba a él para hacerlo. Satanás dijo, stones Man Convierte estas piedras en pan y haz un milagro. Quiero ver que lo hagas. El dijo escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Oh vaya. Oh, you see what I mean? Pero cuando una multitud tenía hambre.

Eso es lo que sucede hoy con Pentecostés. Eso es lo que sucede hoy con la iglesia. Muchos están queriendo personificar que tienen el Espíritu Santo. Hay demasiados queriendo personificar la sanidad divina. Muchos están queriendo personificar las diferentes cosas del Señor. You can't do that. comes by election. God calling your from the mother's womb. Amen. Gifts and callings are without repentance. Oh, my that's true. Ustedes no pueden hacer eso. Esas cosas vienen por elección. Dios es quien llama. Uno sale del vientre de la madre con eso. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Oh, vaya, eso es cierto. You can't make yourself something you're not. But if God calls you, be the most thankful person in the world. Because He has called you. Then it becomes real to you. Uno no puede hacerse algo que no es, pero si Dios lo llama, sea la persona más agradecida del mundo, porque Él lo ha llamado, entonces eso llega a ser real para usted. I never seen it I do it. Si yo hablara, si tuviera tiempo acerca de las ardillas el otro día, eso me dejó desconcertado nunca había visto eso antes y yo no podía hacerlo Harry it. It sentada allá atrás mirándome cómo pudo suceder eso no podía haber sido hecho pero fue inspirado vivificado la palabra fue hablada y así fue hecho.

Oh, Dios no obra de esa manera. Dios no hace eso. Su fe está bien, hermano. Su fe es maravillosa. Pero la cosa le tiene que haber sido inspirada a usted. Oh, here's a red light hanging there.

Pero más vale que usted espere la señal de siga. Aleluya. Do When I mean? well, the gold sign comes on, all right. When the thing's inspired to you and God makes it known, like He did Amen. back there, all right. Aleluya. lo que estoy queriendo decir. Una vez que se ilumina la señal de siga. Entonces, bien, una vez que la cosa sea inspirada para usted y que Dios le dé a conocer como Él lo hizo allá antes, muy bien. Pero hasta que Él lo haga, tenemos una gran cantidad de judatarios personificando, caminando a la par, diciendo, bueno, yo soy igual que ellos. Yo también soy cristiano oh no recuerdan ustedes los hijos de sebas es Seba? salieron y dijeron nosotros conjuramos, os conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal de él, él le dijo a Pablo conozco y a Jesús conozco, pero tú quién eres. La hora viene cuando lo correcto y errado han de ser manifestados. Eso se muestra hoy en los cristianos, se muestra en las iglesias hoy, se muestra en las personas hoy. Los estoy reteniendo mucho. Quiero que ustedes capten esto paul never said i'll believe i'll just go up and say well be of a good courage no what did he do he heard yeah. an angel he knew that, that was the same angel that always spoke to him he recognized then he acted pablo no dijo creo que simplemente subiré y diré bueno tengan buen ánimo no qué hizo él él escuchó a un ángel

Tengan buen ánimo porque el ángel del Señor, cuyo siervo soy, se paró junto a mí anoche mostrándome una visión que no se perderá nada en este barco. Tengan buen ánimo. Vayan ahora a comer su cena. Todo está bien. Amén. Cuando le ha sido inspirado a usted, es cuando Dios hace que sea correcto. Aquí en alguna parte tengo un comentario, lo tenía escrito. Aquí mismo está. ¿eh? Estamos al fin de todas las cosas. Permítame presentar esto ahora de esta manera para terminar. Espero que Dios les haya revelado algo. Everything's at the end. Someone asked the other night, I believe it was Brother Fred softman, We were asking about the, how close the end time. Brother Demas Sacarain had seen that vision so manifest and come to pass five days later to the perfect. He just like dropped him out of his shoes. He called me. He said, "How is Joseph?" I said, "All right." I said, "Does he see visions?" Miren, todo está a su fin. Alguien preguntó la otra noche, creo que fue el hermano Fred softman, Preguntábamos en cuanto a qué tan cerca está el tiempo del fin el hermano Demos Shakarian había visto esa visión manifiesta y vino a cumplimiento cinco días después perfectamente. eso por poco lo saca de los zapatos. él me llamó dijo cómo está joseph yo dije está bien dijo ¿ve él visiones. i said Yep. he told me of david brother woods' son where he fallen on a motorcycle three or four days before it happened just exactly he said you know those things follow families i said righteous are evil does either one. And Yo dije, sí, él me dijo de David, el hijo del hermano Wood, donde se había caído en una motocicleta tres o cuatro días antes que sucediera, exactamente. Él dijo, usted sabe que esas cosas vienen en las familias. Yo dije, la justicia o la maldad también, cualquiera de las dos, eso ocurre en las familias. And we were a bit. And I, Fred said to me Where is this drawn from, Brother Branham? I said, look, Fred, let's take it by nature. God works in his nature. Y estábamos hablando un poco, y ellos, Fred, me dijo, ¿De dónde toma esto, Hermano Branham? Yo le dije, mira, Fred, tomémoslo de la naturaleza. Dios obra en su naturaleza. Look, watch what happened. The sun rose in the east. That's The oldest civilization we have is China. We all know that. The oldest civilization we have is China. Mira. Observa lo que ha sucedido. El sol sale en el oriente. La civilización más antigua que tenemos es la China. Todos sabemos eso. La civilización más antigua que tenemos es la China. Muy bien. Y la civilización se ha movido hacia el occidente todo el tiempo. Y ahora, ¿hacia dónde iría uno si dejara la costa occidental? Si uno pasara directamente al otro lado, iría a la China, exactamente. We're at the end. The Bible said the prophet said there'll be a day when it won't be night or day, when the sun's a passing or but in the evening time, just before it ends up over here, again it'll be light. The same Estamos en el fin. La Biblia dice, el profeta dijo, vendrá un día que no será ni día ni noche cuando el sol esté pasando, pero al caer la tarde, un poco antes que termine acá, nuevamente habrá luz, igual. Jesús dijo, habrá una lluvia temprana y una lluvia tardía y la lluvia tardía producirá ambas la lluvia temprana y la tardía en la misma sazón estamos en el tiempo del fin. look here let me show you politics is that the end do you believe that show me something today this nation is the worst in the world for corruption ungodliness. miren aquí permítanme mostrarles. La política ha llegado a su fin. ¿Lo creen? Muéstreme algo hoy. Esta nación es la peor del mundo en corrupción, incredulidad. Who read the Courier Journal paper the other night in Louisville when all these women pricking out each nation the prettiest woman in the nation stand them up to be Miss Universe? Everyone did, but Russia. Quién leyó el periódico, el Courier Journal, la otra noche, de Louisville, acerca de todas estas mujeres, escogiendo cada nación la mujer más bonita de la nación y las paran allí para que sean mis universo. Todos lo hicieron, menos Rusia. Y ellos mandaron a preguntarle a Khrushchev, ¿por qué no? Él dijo. Rusia, no desviste a sus mujeres para que desfilen frente a hombres. A heathen, ungodly nation, bringing reproach upon we who call ourselves Christians. Oh, Said Russia don't strip their women to walk out like that, and you never see shorts or such stuff as that in Russia. That's the ungodly. We who call ourselves Christians. Una nación incrédula, pagana. Trayendo reproches sobre nosotros que nos llamamos cristianos. Dijo: Rusia no desviste a sus mujeres para que salgan a caminar así. Y uno no ve pantalones cortos ni cosas como esas en Rusia. Esos son los impíos. Y nosotros nos llamamos cristianos. No hay en la Biblia que tables de vómito. ¿Y quién puede doctrina? ¿Y quién es from the breast? Con razón, la Biblia dice: toda mesa ha llegado a estar llena de vómito. Y a quién enseñaré doctrina? Y quién está arrancado de los pechos? Hmm. But precept will come upon precept and line upon line. For with stammerings and other tongues will I speak to this people, and this is the rest. For all this they were not here. Uh, yeah. We got our own intellectual conception. Oh, how good it would be to stay all day on it. Porque mandamiento vendrá tras mandamiento. Y línea sobre línea, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaría este pueblo. Y este es el reposo. Con todo esto, no quisieron oír. Nosotros tenemos nuestro propio concepto intelectual. ¡Oh, qué bueno sería estar todo el día en esto! ¡Politics! Rápido. Democrats, Republicans and all is low down. What is it? It's a bunch of graft. Every person works in it. It's not born again. Is of the devil. La política corrupta. Los demócratas, republicanos, y todos son bajos. Qué es? Es un gran injerto. Toda persona que allí trabaje que no haya nacido de nuevo es del diablo. The devil said, "Every kingdom in the world belongs to me," and Jesus never debated with him. The world is controlled by the devil, and every man it works for the government. If he ain't a Christian. He's, uh, the devil and working for the devil. El diablo dijo, todo reino del mundo me pertenece y Jesús no discutió con él. El mundo es controlado por el diablo y todo hombre que trabaja para el gobierno, si no es un cristiano, es del diablo y está trabajando para el diablo. Estas naciones todas vendrán a ser de Jesucristo cuando Él venga. Habrá un milenio looky here today what they're going on now hollering at me about spending some money out yonder for christians and wanting to give me 20 years in state prison for spending money to operate a religious move miren aquí hoy el proceso ahora que tienen reprochándome a mí porque usé dinero allá para los cristianos y están queriendo darme 20 años en la prisión estatal por usar dinero para operar un movimiento religioso And whiskey and beer and cigarettes, right off tens of millions of dollars a year to corrupt the nation. And me trying to preach righteousness standing in the door of Jesus Christ and send me to the penitentiary for it. Y el whiskey, y la cerveza, y los cigarrillos están exentos de decenas de millones de dólares al año. para corromper la nación. Y yo, que quiero predicar la justicia. parándome en la puerta de jesucristo y quieren enviarme a la penitenciaria por eso. and take stuff like that of the evil low down smart intelligence and let them write it all for television programs which corrupted the world Amen. sent women to the dogs that's right one of the greatest curses the nations ever had Amen. and they get by with it. and yes. toman cosas como esas perversas bajas astutas con inteligencia y los dejan exentos para que hagan programas de televisión que han corrompido el mundo que han enviado a las mujeres a los perros es una de las maldiciones más grandes que ha tenido la nación y a ellos se les permite. they send me to penitentiary for preaching the gospel taking a few dollars out here to, to preach the gospel that people give me to preach the gospel with. Ellos me enviarían a mí a la penitenciaría por predicar el Evangelio, por tomar aquí unos dólares para, para predicar el Evangelio, que las personas me dan para predicar el Evangelio. No estoy rico y no puedo escribir eso. Pero si quieren, me voy a la penitenciaría, me dejan dos años y tengo un caso que va a llegar mañana. Oh, how low down. Yes. How filthy. Dios yes. be merciful yo no soy rico y no puedo descontar eso sin embargo ellos quieren enviarme a la penitenciaría retenerme dos años y pronto viene el juicio oh qué bajo qué inmundo dios ten misericordia i'll say this one day, maybe that's the god's got before he sends an atomic bomb yes. you have to do something wrong you know yes. Yes. you have to touch his anointed one time yes, or this same scripture let's say touch not my elected Solo diré esto Dios tal vez lo tenga así Antes de le enviar una bomba atómica Hay que hacer algo errado Ustedes saben Tienen que tocar a su ungido tan solo una vez Pues esta misma escritura No sea que No toquéis a mi elegido Correcto So if it has to take that to bring judgment Like it in the days of Daniel or somewhere else Let it come I'm your servant, Lord entonces, si se necesita eso para traer juicio, como en los días de Daniel o en otro lugar, que así sea. Soy tu siervo, señor. Correcto. Oh, sí. La política bajeza. La nación corrupta. Pues miren.

¿Por qué no se quedaron con un rey piadoso, así como se los dio Dios, David? El gran Lord de Inglaterra dijo cuando esta cuando esta democracia fue formada, dijo: ahora está bien, pero llegará el tiempo, dijo él, que terminará en nada. Será todo velas, pero nada de ancla. Y él tiene razón. Corner, kind of right. yeah. exactly dijo los políticos se pararán en pequeñas tarimas en cada esquina toda clase de cosas corruptas que corrompen el gobierno y el hombre tenía razón es exactamente lo que está pasando. one man can go out here and go through here and get drunk and tear up everything he wants to and go down there he knows everybody so it's nothing said. Penitentiary. Un hombre puede salir por aquí y pasar por aquí, emborracharse y hacer pedazos, todo lo que quiera, y va allá y los conoce a todos, entonces no se dice nada. Deje que un hombre pobre o alguien sin contactos trate de hacer eso y serán enviados a la penitenciaría think of it. sodom and gomorrah again. Yes, really? there's the group. It's supposed to be religious. corrupción, bajeza, inmundicia. 40% de ellos son homosexuales. Piénsenlo. sodoma y gomorra nuevamente. allí está el grupo. se supone que son religiosos. Mm. I, i wonder what takes place next when the next president comes in. Uh, god give us one good godly man who eisenhower.

We know that. Pues viene un faraón que no conoce a José. Recuerden eso. Tocaré eso en un segundo. La política es corrupta. Nosotros sabemos eso. War, as that is in. Oh, they flung rocks one time at one another. Beat one another head with stone axes. Then they shot bows and arrows. Then they got rifles. Then machine guns. Then the 88s in Germany. And so big guns with us. La guerra ha llegado a lo último. Oh, en un tiempo se lanzaban piedras el uno al otro, se golpeaban en la cabeza con hachas de piedra, después disparaban arcos con flechas. Luego consiguieron rifles, después ametralladoras, luego los 88 ocho en Alemania y los rifles tan grandes que tenemos. Después lanzaron granadas de mano y gas venenoso. Pero ahora tienen una bomba de hidrógeno. La guerra ha llegado a su fin. Toda nación las tiene, pero ahora, ¿qué harán? Aún un, una nación pequeña hoy, solo que jale el gatillo, eso es todo lo que tiene que hacer y todo volará. War's at the end. <laughs> Amen. ¡Aleluya! War's at the end. Politics is at the end. ¡Aleluya! Education's at the end. ¡Aleluya! Juvenile delinquency's at the end. ¡Aleluya! Children, there ain't no hopes for children, no. they've done gone insane. La guerra ha llegado a su fin. Mm, Amén. La guerra ha llegado a lo último. La política ha llegado a su fin. La educación ha llegado a su fin. La delincuencia juvenil ha llegado a su fin. Los niños, no hay esperanza para los niños. Se han vuelto locos. Uno no consigue educación. Uno no puede ir acá a la escuela y lograr conseguir un muchacho con educación. Él es, él es dos veces más hijo del infierno cuando sale que cuando entra. Deje que el maestro diga algo al respecto. Será asesinado. Ellos formarán una pequeña pandilla y saldrán allá y le dispararán al maestro. Lo sacarán y lo colgarán. We lost 2,000 teachers. Oh, wait a minute, I have raised 20,000 teachers this last year. I don't blame them. I wouldn't want to do it either. Perdimos dos mil maestros. Oh, un minuto. Creo que fueron 20, maestros este año que pasó. No los culpo. Yo tampoco quisiera hacerlo. Now they got signs up every time, give college education to these kids. They do need it. But the devil's got them. The devil's got them. Ahora en cada ocasión tienen letreros. Denle educación universitaria a estos muchachos. ellos la necesitan, pero el diablo los tiene. El diablo los tiene. And it's not only just normal to go out and be mean and, and and take a gate off and hang it up in a tree on Halloween night or do some little meanies like kids used to do or take a farmer's buggy and set it out in the road, not like that. But they're insane. They do things that's insanity. Shoot you, kill you, murder you, poison you, anything. That's the next generation. Y ya no es algo normal solo salir y ser malo y, y, y desprender el portón y colgarlo de un árbol la noche de Halloween, o hacer una pequeña maldad como hacían los muchachos, o tomar la carreta del granjero y ponerla en la carretera. Nada así. Más bien están dementes. Ellos hacen cosas que son demencia. Le disparan a uno, lo matan, lo asesinan, lo envenenan, lo que sea. Esa es la próxima generación. Childbearings at the end. Womanhood. Motherhood. Why birth control practice everywhere, and little dogs just took the place. Dar a luz ha llegado a su fin. La feminidad, la maternidad, pues se practica el control de natalidad por todas partes, y los perritos han ocupado ese lugar. Morals. There's no moral to it no more. Women dressing evil come through television. All kinds of impersonations of evil people of Hollywood. All kinds of stuff. Fashions all at the end. La moralidad. Ya no hay moralidad. Las mujeres vistiéndose vilmente. Proyectadas en la televisión. Toda clase de personificaciones de gente mala de Hollywood. Toda clase de cosas, modas. Todo en el fin. Educations at the end. Politics at the end. Wars at the end. Civilizations at the end. La educación ha llegado a su fin, la política ha llegado a su fin, la guerra ha llegado a lo último, la civilización ha llegado a su fin, todas esas cosas están en su fin. Vaya, entonces, ¿qué podemos hacer?

Ella ha llegado a su fin. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Terminando en la Federación de Iglesias, que finalmente se unirá al romanismo para combatir el catolicismo, o más bien con el catolicismo para combatir el comunismo. Pope Papa John está llamando a todas las iglesias a volver, y lo harán el papa juan está llamando a todas las iglesias para que regresen y ellas lo harán y ellas se unirán exactamente es así dice el señor usted dice espere un minuto hermano branan usted se está saliendo de la línea si es así, entonces Dios escribió su Biblia fuera de la línea. Uno tiene que ser Micaías en este caso. Said the other night, said, Who is the Morris Cerulo me dijo la otra noche, dijo, ¿dónde está el anticristo, hermano Brannan? El judío es el anticristo. Yo dije, Morris, ¿y tú un judío?

Los hermanos de la unidad se unieron a ellos. Los pentecostales se han unido a ellos. Todos los demás se organizan. Ven ustedes a esos cananeos allá, todo el tiempo esos espíritus de Saúl muy religiosos y confederados con el mundo sin entendimiento espiritual no pudiendo vencer no siendo elegidos de dios para ser llamados fuera y separados. Oh, i, I can only make it one, no, if i could only push it down some way they don't see it they got eyes and they can't see ears and can't hear oh why wow, are we so dull in the spirit. Oh, si yo tan solo lo pudiera dar a conocer, si tan solo pudiera hacer que baje de alguna manera. Ellos no lo ven, tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. Oh, ¿por qué estamos tan entorpecidos en el espíritu? Now, listen to this. Everything's at the end, and the spiritual church is at its end. She's coming to the end. Oh God. Now, escuchen esto. Todo ha llegado a su fin. Y la iglesia espiritual ha llegado a su fin. Ella está llegando al fin. Oh Dios. Look back on her when she started with Luther, shook down the spiritual, then with Wesley, come the sanctification, then with Pentecost, the Holy Ghost. And now, at the end time, the Spirit of Christ so in the church is doing the same works that He did. Miren allá atrás cuando ella comenzó con Lutero, fueron sacudidos los espirituales, luego con Wesley vinieron a santificación, luego con Pentecostés el Espíritu Santo y ahora en el tiempo del fin el Espíritu de Cristo en tal medida en la iglesia que está haciendo las mismas obras que él hizo volviendo directamente de nuevo a su cabeza lista para que la iglesia y Cristo se unan y para la venida del Señor Jesús y la resurrección de los muertos. Estamos en el tiempo del fin. Jesús lo dijo como fue en los días de Sodoma

abriéndose camino, preparada para recibir a su Señor, preparada para recibir a su Señor. Up into that one great head under y los otros se han organizado, regresando al mundo, se han acordonado, regresando a la Federación, avanzando hacia esa gran cabeza confederada

¿Quién puede hacer guerra contra la bestia o su imagen? Seguro que no. Podríamos seguir en esto por horas. Ahora déjenme decirles esto y luego será tiempo de terminar. Eso, eh. Les dije que me iba a extender. I, I just feel so wound up. When God How these things said, "Tell them, speak it out. Don't hold your peace any longer. Show it to them. If they don't receive it, then the blood's not on your hands." Amen. The hour is here. The time is all heading up. Me, me, siento muy emocionado. Aun cuando Dios dijo estas cosas, dijo, dílas, háblalas. No guardes más tu paz. Muéstrales eso a ellos. Si no lo reciben, entonces la sangre no está en tus manos. La hora ha llegado. El tiempo. Todo está llegando. El mundo ha llegado a su fin. No aguanta más. Las guerras han llegado a su fin. No se puede tener más guerra si hay una guerra, no se puede. Solo con el primero que jale el gatillo hasta ahí llega. politics is rotten and corrupted. the church world is methodist, baptist, presbyterian, pentecostals. It's the hogs to its water. the dogs to its vomit. It's right, every one of them. god calls out of that corruption a church that's elected. It's exactly. la política está podrida y corrupta. El mundo eclesiástico son los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, son los cerdos regresando a su lodo, el perro a su vómito. Es verdad, cada uno de ellos. Dios llama a salir de esa corrupción una iglesia que es elegida. Así es exactamente. Esa said, We're the church, I don't doubt that. Jacob was Esau's father too. That's right. so it Esaú, ellos dijeron, nosotros somos la iglesia. Yo no dudo eso. Jacob, de hecho, era el padre de Esaú. Correcto. Así que, pero, pero quiero decir que Isaac era el padre de Esaú y Jacob era su hermano con él. Pero uno tenía recompensa por la primogenitura. El otro la detestó. One heard, recognized and acted. Yours raw, so you'll go to church and do what I try what difference does it make? There you are. Who no escuchó, reconoció y actuó. El otro dijo, "Oh, mientras vaya a la iglesia y yo haga lo correcto, ¿qué tanto importa?" Ahí lo tienen. I'll say this then I'm closing this one more remark. the real church has so much to live for now Amen. oh it should be such a jubilant time for the real church for the true church for the elected church when you know in your heart you've passed from death to life when you look at yourself and see watch your life and see that all the things of the world passed away that you become a new creature. ahora en digo esto entonces para terminar sólo este comentario más. La verdadera iglesia tiene mucho ahora por lo cual vivir. Oh, debe ser un tiempo de jubileo para la verdadera iglesia. La iglesia genuina, para la iglesia elegida, cuando uno sabe en su corazón que ha pasado de muerte a vida. Cuando uno mismo se mira y ve, observa su vida y ve que todas las cosas del mundo han pasado, que uno ha venido a ser una nueva criatura. Listen, I'm you know that your, past, your life proves that by their fruits you shall know them. escuchen ahora ya para terminar uno sabe qué ha pasado su vida lo prueba por sus frutos los conocereis. your whole objective is christ you're looking for him to come in any minute you walk in the spirit you love him you see him working through you nothing that you desire to do but he just does it himself oh what a time. Su objetivo es Cristo completamente. Uno está esperando que él venga en cualquier minuto. Uno camina en el espíritu, uno lo ama, lo ve a él obrando a través de uno. No es nada que uno quiera obrar. Simplemente es el mismo quien lo obra. Oh, qué tiempo. It reminds me of the artist that went over to Rome to learn to be an artist, a young fella.

they noticed they'd have great big parties and get down there and how they do in rome just get drunk as they can be. este joven era sobresaliente él era un buen individuo y ellos lo notaron tenían grandes fiestas y llegaban allá y cómo hacen en roma se emborrachaban hasta más no poder. i've been there myself and seen them get out on the street men and women and carry on even in the parks have uh, sexual affairs right in the park right out in the open to no england too all the rest of them see that's no worse than here just the same thing here just about as bad. Yo mismo he estado allá y los he visto. Salen a la calle hombres y mujeres de parranda, aún en los parques. Tienen relaciones sexuales allí mismo en el parque, allí al aire libre, no le prestan atención. Inglaterra también, todos los demás, ven. No es peor que aquí. Es igual aquí, igual de mal. Solo lo encubren un poco más aquí por causa de la policía y esas cosas. Ahora, pero simplemente es horrible. Well, this young one, fella, he to be an bueno, este jovencito se mantenía a distancia de todo eso. Cuando ellos salían a sus fiestas, él los dejaba, pues él estaba aprendiendo a ser un artista. Así un día un caretaker, que era un cristiano, Así que un día un anciano conserje que era cristiano que se encontraba alrededor del del museo, de la galería de arte, le dijo le dijo, "Vamos a caminar, hijo. Vamos a caminar. Me gustaría hablar contigo por un rato." Él dijo, "Muy bien." so they went walking up a hill and both of them with their hands behind them walked up the hill the sun was setting. así que subieron caminando una colina y ambos con las manos atrás subieron la colina el sol se estaba poniendo. and so the old man said to the young artist he said son uh, you're an american he said i am he said you come here to get your education in art i suppose you're aiming to make your life's uh, um, work uh, an artist he said. Y entonces el anciano le dijo al joven artista, dijo, hijo, tú eres un americano. Él dijo, lo soy. Él le dijo, vienes aquí a recibir tu educación en arte. Me supongo que siendo artista quieres que ese sea el trabajo de tu vida. Él dijo, eso tengo en mente, señor. Dijo, noto que eres cristiano. Él dijo, soy un cristiano. He said, "Well, there's one thing I'd like to ask you. I've asked these others. They say they're Christians too." He said, "What makes you so different? What makes you different from the rest of these boys from America and these girls from America? What makes you so much different and yet you all say you're Christian?" Él dijo, "Bueno, hay una cosa que quiero preguntarte. Se lo he preguntado a estos otros. Ellos también dicen que son cristianos." Él le dijo, "¿Qué te hace tan diferente?" ¿Qué te hace a ti tan diferente de estos muchachos de América y de estas muchachas de América? ¿Qué te hace tan diferente a pesar de que todos ustedes dicen que son cristianos? He said, "Sir, and see the way that's setting?" He said, "I do." He said, "Way across the ocean in a certain state in New England. There's a certain city in that state, and in a certain house In that city is a certain girl that I promised I live true to. Él dijo, "Señor, ¿ve usted en dirección hacia donde se está poniendo ese sol?" Él dijo, "Veo." Él dijo, "Lejos, al otro lado del océano, en un cierto estado de Nueva Inglaterra, en una cierta ciudad de ese estado, y en una cierta casa de esa ciudad hay una cierta muchacha a la que le prometí que sería fiel." He said that's all is on my mind to get my education of art and return back to that girl who's living true to me. He said that's the way I live what I do. Él dijo, eso es todo lo que tengo en mente, recibir mi educación en arte y regresar a esa muchacha que está viviendo fiel a mí. Él dijo, por eso yo vivo como vivo. Oh brother, sister. You might wonder why that we don't care what they call us. I don't care what they say. Oh, hermano, hermana, usted pudiera preguntarse, ¿por qué no nos importa lo que nos llamen? A mí no me interesa lo que digan. I stayed with Fred the other day down in San Juan, Puerto Rico. I was looking across the sea and noticed out that coral reef a half a mile out and big waves breaking. He said, Flamengo's walking in the garden and so forth. I said, He said, Brother Bram, this is like heaven. I said, But the sea will be quiet there, brother. Yo estaba parado con Fred el otro día allá en San Juan, Puerto Rico, mirando sobre el mar y pude ver a lo lejos ese arrecife de coral a media milla de distancia. Esas olas grandes rompiendo. Él dijo: los flamencos caminaban en el jardín. Todo así. Yo dije: él dijo, hermano Brannan, esto parece el cielo. Yo dije: pero el mar no hará ruido allá, hermano. dije, justo across the sea yonder? There's a certain place called heaven. There's a certain one called Jesus in this heaven. That one day he took away all my sins, and I promised him I'd live true to him. I would do the things that he wanted me to do. That's the reason I'm not ashamed of his gospel. It's a power of God unto salvation. That's what makes a Christian live different. He is different because he's got something to live different for. Let us bow our heads just a moment. <inaudible> Allá del otro lado del mar hay un cierto lugar llamado el cielo. Hay uno llamado Jesús en ese cielo, que un día llevó todos mis pecados y le prometí que viviría fiel a Él, que yo haría las cosas que Él quería que hiciera. Por eso no me avergüenzo de su Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Eso es lo que hace que un cristiano viva diferente. Él es diferente, por cuanto tiene algo diferente por lo cual vivir. Inclinemos nuestros rostros por un momento. My dejected friend this morning, have you got something different to live for? Something to bring you out of the world, something that means more to you than all the world is to live for Christ. If you haven't got that, why don't you receive it now? Algo que signifique más para usted que todo el mundo, lo cual es vivir para Cristo. Si usted no lo tiene, ¿por qué no lo recibe ahora? No solo vaya a la iglesia y diga, yo quiero ser una persona buena. No haga eso. Usted quiere ser un cristiano. You know, if You're not right, but I want you to be right. You've always longed to be something that you're not now. Don't you know that's God calling to you? Don't turn your back on it. For if you was once enlightened and had the opportunity and turned it down, your last time there remaineth no more sacrifice for sin. Usted si hay algo que siempre ha estado en su corazón, diciéndole no estás correcto, pero yo quiero que estés correcto, usted siempre ha anhelado ser algo que ahora no es, no sabe que ese es dios llamándolo a usted, no le dé usted la espalda, porque si usted alguna vez fue iluminado y tuvo la oportunidad y lo rechazó por última vez, no queda más sacrificio por el pecado. Don't take up for the Esau. Come with Jacob, regardless of the, regardless of what it's going to cost you. If it costs you your home, if it costs you your job, if it costs your husband, if it costs your wife, if it costs your children, if it costs anything, get the birthright. That's what counts. No se vaya con Esaú. Venga con Jacob. No importa el. no importa lo que le vaya a costar así le cueste a usted su hogar si le cuesta su empleo si le cuesta a su esposo si le cuesta a su esposa si le cuesta a sus hijos así le cueste lo que sea consiga esa primogenitura eso es lo que cuenta. And if you feel that way about this morning and would like to have this birthright i can't give it to you god can and he's the one talking to you would you just raise up your hands and say pray for me brother Branham? That birthright I want. God bless you everywhere. That birthright I want. Y si usted se siente así en esta mañana y quisiera tener esta primogenitura, yo no se la puedo dar. Dios sí puede. Y él es quien le está hablando a usted. ¿Levantaría usted la mano. Diría, ore por mí, hermano Branan. Esa primogenitura la quiero. Dios los bendiga por todo el lugar. Esa primogenitura yo la quiero. Our Heavenly Father. I thank Thee, most noble and holy God, for all Your goodness and mercies to the sons and daughters of man. Nuestro Padre Celestial, te doy las gracias, el más noble y santo Dios, por toda tu bondad y las misericordias para los hijos e hijas de los hombres. And we realize that we're at the end time. Nothing can go much longer. We're just waiting in barred time. Like it was in the days of Noah, the long suffering y nos damos cuenta que estamos en el tiempo del fin nada podrá durar mucho solo esperamos en tiempo prestado como fue en los días de noé la paciencia de dios cuando el arca estaba siendo preparada cuando solo ocho almas fueron salvas you said long suffering Not willing that any should perish, but that all might come to repentance. Tu dijiste, así será en la venida del Hijo del hombre. La paciencia de Dios, no queriendo que ninguno pereciera, sino que todos vinieran al arrepentimiento. And today, in this building, there's men and women raise their hands, boys and girls, young and old, have raised their hands and said, "There's something tugging at me." Oh God, may they never turn it down. Y hoy en este edificio hay hombres y mujeres que levantaron las manos, muchachos y muchachas, jóvenes y ancianos que han levantado las manos diciendo, Hay algo que me está jalando. Oh Dios, que ellos nunca lo rechacen. May they sell their education, may they sell everything they got. Like the man who found the great pearl. It was a notable great pearl.

Que ellos vendan todo lo que tienen del mundo en esta mañana toda su popularidad del mundo. These women setting here, Lord, many of them that's heard the gospel preached so many times and still wade right on into the world and fashion like the world and dress like the world and uh, go into parties and things at the world partaking of worldly things and acting like the world and using the things of the world. Here, Lord. Oh, God, have mercy on them. Estas mujeres sentadas aquí, Señor, muchas de ellas que han oído el Evangelio predicado tantas veces y aún andan allí directamente en el mundo y siguen el ejemplo del mundo y se visten como el mundo. Y van a fiestas y cosas del mundo, participan de cosas mundanas y se portan como el mundo y usan las cosas del mundo. Oh Dios, que ya se avergüencen en esta mañana. Si en ellas queda alguna esperanza, Señor, libéralas hoy. Permite que esta sea la hora. Y estos hombres aquí, Señor, oh Dios, ten misericordia de ellos. Many of them still walking out in the things of the world, still desiring and enjoying the things of the world, sin, smoking, drinking, sociable drinks, a little beer on the side, or, or, or something like that. Muchos de ellos caminando aún en las cosas del mundo, deseando aún y disfrutando las cosas del mundo, el pecado, fumar, beber, tragos sociales, una cervecita de vez en cuando, o, o algo así. Or would lust and hang little pin-up, filthy-dressed young women, and them bodies that they're looking at on the street, and they almost run over people to look at them, calling themselves Christians, and know that that form of that woman's body, in maybe in 24 hours will be rotting out in the grave. Bugs and... no and and oh, con codicia y cuelgan por ahí pequeños afiches de jovencitas vestidas inmoralmente y esos cuerpos que ellos miran en la calle que casi atropellan a las personas por mirarlas y llamándose cristianos y saben que esa forma del cuerpo de esa mujer quizás en veinticuatro horas estará pudriéndose allá en la tumba los insectos y los gusanos corriendo por esos vasos sanguíneos y las curvas de su cuerpo y su alma más allá en el infierno del diablo por la manera que vivió y con todo ella mostrando sus pequeños labios pintados riéndose y burlándose de uno

Tú eres el único que puede dar esta bendición. Y si tú los has llamado a vida eterna, que sus corazones se abran y que ellos hagan todo a un lado en esta mañana y entonces los reciban, concédelo, Padre. And now may the Holy come into this meeting for the sick and the afflicted.

And when they see the Holy Spirit working, moving among the people, may it be confirmed the message that I preach that we're at the end time and may they hear. Permite que ahora mismo se cumpla, Señor, que puedas tomar a estas personas en tus manos y cuando ellos vean al Espíritu Santo obrar, moviéndose entre la gente, que esto sea confirmado el mensaje que he predicado, que estamos en el tiempo del fin y que ellos escuchen. They have heard, and may they recognize that that same Jesus, the way he did it in his day, he shared doing it through his church in the last day. Ellos han escuchado, y que reconozcan que ese mismo Jesús, así como él lo hizo en su día, él está aquí haciéndolo por medio de su iglesia en el día postrero. And then may they act by giving their lives and bodies and souls and spirits to him. Give them to you, Lord, in Jesus name. Y entonces, que ellos obren, entregando sus vidas y cuerpos y almas y espíritus a Él. Te los entrego a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, envié a Billy esta mañana al edificio donde está la gente

¿Le causaría tener fe para creerle a Dios? ¿Causaría esto que ustedes, los demás, tengan fe? ¿Es esta la primera vez que nos conocemos? ¿O oh, usted me ha visto antes? Pero soy un desconocido para usted, ¿verdad que sí? Muy bien, que el Señor Dios conceda su petición. Now is it real or not? Oh. Call up your intellectual religion. Balaam said where's he at? Oh uh, my. Liege old Malcolm said where's Balaam? Why are you waking him up? Ahora, ¿es real o no? Oh, vaya. Invoquen su religión intelectual, Baalés. Dijo, "¿Dónde estará él? Elías en el Monte Carmelo." Dijo, "¿Dónde está Baal? ¿Dónde? Despiértenlo."

Ven, eso pasa por encima de la cabeza de las personas que nunca lo captan. Una iglesia viva echaría mano de eso rápidamente y sabría que la presencia del Espíritu Santo está aquí. Somebody back in here raise your hand. Was it you, lady? You believe God? Can you tell me your trouble? The brother out on the end, I believe he said a while ago that. You believe, brother? You do. Know? Then that skin trouble will leave you. You'll be all right. You believe it? You accept that it's being healed? Raise up your hand. You do. Mm -hmm. All right. He's a stranger to me. You know that, Pat. El anciano, el hermano acá en el rincón. Creo que él lo dijo hace un rato. ¿Cree, hermano? ¿Cree? Entonces ese problema de la piel lo dejará. Usted estará bien. ¿Cree? ¿Acepta usted eso como si ya estuviera sano? Levante la mano, ¿qué cree? ¿Ven? Uh -huh. Muy bien, él es un desconocido para mí. Tú lo sabes, Pat.

Ven ustedes lo que quiero decir? How about some me? Raise de algunas de ustedes personas que me conocen? Ustedes tienen algo en el corazón. Levanten la mano. Tantos de ustedes. I can't make it. It just has to come. Bruce, You're always trying to find something for somebody, Georgie. Is he with a cancer? It's no question in your mind. Yo no puedo hacerlo. Sencillamente tiene que venir. Saben, es la fe de ustedes. Georgie Bruce, la veo sentada allí. Siempre andas buscando algo para alguien más. Georgie, tú fuiste sanada de un cáncer. No hay duda en tu mente. The day that you come to this tabernacle, I walked out that door, young'er. Know,

Do you believe God can tell me what's on your heart? Would that make the rest of you people that know me believe? ¿Tú me crees? ¿No es así, Georgie? ¿Tienes algo en tu corazón, Georgie? ¿Crees que Dios puede decirme lo que está en tu corazón? ¿Causaría eso que ustedes, las demás personas que me conocen, crean? Yeah. I know Georgie, but she's thinking of something. She's got two people it's away from here she's praying for. Both of them live in Carden. That's right. Yo conozco a Georgie. Pero ella está pensando en algo. Ella tiene a dos personas que no están aquí por las que está orando. Las dos viven en Corredor, correcto. And she's got a person here, a man she's praying for. It's out here in a hospital, and you're praying not so much for his healing, but the salvation of his soul. That's thus saith the Lord. That's right. Is that right, Georgie? It's exactly right. Y ella tiene una persona aquí, un hombre por el que está orando, que está acá en el hospital, y tú estás orando no tanto por su sanidad, sino por la salvación de su alma. Eso es así dice el Señor. Correcto. ¿Es correcto eso, Georgie? Eso es exactamente correcto. Somebody way Alguien por allá atrás levantó la mano bien atrás en la parte de atrás por acá atrás, usted qué de usted levanta usted la mano que es desconocido para mí, este hombre sentado aquí, mirándome, yo no lo conozco, me cree usted ser el profeta de dios, el siervo de dios. Cree usted que el Espíritu Santo, que lo que he dicho es la verdad? Lo cree usted? If you believe, you've all that's the only thing you got cause you're suffering with cancer. That's right. You're not from this city, you're from New Albany. That is right. And you got cancer. If you believe with all your heart, you'll get well. Will you accept it? Raise your hand. Oh. <laughs> Blessed be the Lord. Si usted cree usted uh, eso es lo único que usted tiene. pues usted está sufriendo de cáncer. correcto. usted no es de esta ciudad. usted es de new albany. correcto. y usted tiene cáncer. si cree con todo su corazón usted sanará. lo acepta? levante la mano. Uh -huh. bendito sea el señor. i'll be that woman out there with the white looking hat around her head. a colored lady raise her hand. i haven't had a colored person yet. you believe, lady? Creo que esa mujer allá con un sombrero color blanco en la cabeza, una señora de color levantó la mano. No he tenido aún una persona de color. ¿Cree, señora? The Lord. Muy bien, señor, crea con todo su corazón. Usted tiene problema cardíaco, problema estomacal, complicaciones.

you believe he can tell me what's on your heart you're praying for somebody Es your father has heart trouble that's right and you're seeking the baptism of the holy ghost thus saith uh, the lord if you can believe. levantó usted la mano soy un desconocido para usted y usted desconocida para mí cree usted que dios me conoce o que dios la conoce a usted. ¿Cree que él me puede decir lo que está en su corazón? Usted está orando por alguien. Es su padre. Sufre problema cardíaco, correcto. Y usted está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Así dice el Señor, si usted puede creer. rash Right? Uh. Heart heart. Quede la damita con su mano levantada así. ¿Cree? Su problema es esa roncha en la mano. Pero usted está orando por un nieto. Eso es correcto. El niño no es normal. Eso es verdad. ¿No es así, señora? Crea con todo su corazón para eso.

Yo no la conozco, señora, pero eso es verdad. Si eso es correcto, levante la mano. Ahora quién está aquí? ¿Quién es? No soy yo. ¿Cómo puedo yo hacer eso? No sean insensibles al espíritu, a las cosas espirituales es dios que está aquí. that holy spirit you want, do you believe it now? do you believe it now? all right, then receive it now. now is the time to receive it. believe with all your heart. Ese espíritu santo que usted quiere. lo cree usted ahora? lo cree ahora? muy bien, entonces recíbalo ahora. ahora es el momento para recibirlo. crea con todo su corazón. you that sick or needy i can't heal no man can heal i can't give the holy spirit but the one that can heal and give the holy spirit he's here he's the one who does it now bow your heads you believe right now as i pray for you in these handkerchiefs. ustedes que están enfermos o necesitados yo no puedo sanar ningún hombre puede sanar yo no puedo dar el espíritu santo. Pero aquel que puede sanar y dar el Espíritu Santo, Él está aquí. Él es quien lo hace. Ahora inclinen sus rostros. Ustedes crean ahora mismo mientras oro por ustedes y estos pañuelos. Nuestro Padre, as far as I know, I went through one that was strangers. As far as I felt myself weakening and giving away. Felt led that this is the time, maybe that the elected has seen. Oh. Nuestro Padre celestial, hasta donde sé, yo pasé por todo aquel que era desconocido, al punto que sentí que me debilitaba y flaqueaba. Me sentí guiado a que este es el momento, tal vez, en que el elegido ha visto. May each and every one of them, Lord, that was called and permitted to be called by your spirit, something, their faith, they had more faith than some of them and they thought they had. They just begin in their hearts and que cada uno de ellos, Señor, que fue llamado y que se permitió que fuera llamado por tu espíritu. Algo, su fe. Ellos tuvieron más fe, algunos de ellos, de la que pensaron que tenían. Ellos apenas comienzan en su corazón y the woman touched his garment one time when he passed by. And he turned and said, Who touched me? And they said, Well, everybody's touched. He said, but I perceive I got weak. La mujer tocó su manto una vez cuando él pasó y él se dio vuelta y dijo quién me ha tocado y ellos dijeron pues todos te han tocado él dijo pues siento que me he debilitado y le encontró a la mujercita y le dijo que tenía un problema de sangre y su fe la había sanado. And the Bible said that he's still a high priest today. Y la Biblia dice que Él aún es el sumo sacerdote hoy que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. La Escritura dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él es el mismo y es el mismo sumo sacerdote, Él obrará igual y hará lo mismo. And may the people see that the Spirit-filled church is coming to a head. Christ is fixing to come and take his church. Y que la gente vea que la iglesia llena del Espíritu está viniendo a una cabeza. Cristo está ya por venir a llevarse a su iglesia. His last great signs, as it was in the days of Sodom, who spoke, knowed Sarah, knowed he had a wife named Sarah, knowed her in the tent left. He said, that'll be a sign when you see that. Remember, that generation shall not pass until all be fulfilled. Here it is, we're at the end. Sus últimas grandes señales, como fue en los días de Sodoma, que habló, conocía a Sara y sabía que él tenía una esposa llamada Sara. Supo que ella se rió en la tienda. Él dijo: Esa será una señal. Cuando vean eso, recuerden: esa generación no pasará hasta que todo sea cumplido. aquí está. are en the fin. grant, lord, that every sick person in here may know that the living jesus christ is present. may these just be blessed to every sick body that they go to. i condemn the devil for the people. i cast him by the spirit of god in faith. i cast away every shadow of doubt. may every person here that's ordained to eternal life. it this hour concede señor que toda persona aquí enferma pueda saber que el Jesucristo vivo está presente que estos pañuelos sean bendecidos para cada cuerpo enfermo al que vayan yo conjuro al diablo por estas personas yo los reprendo por medio del espíritu de dios por fe reprendo toda sombra de duda que toda persona aquí que ha sido ordenada a vida eterna Lo en esta hora. May ever superstition, every little quench, every little thing of the world, every little weight, as the Bible said, let us lay aside every weight, and the sin that's the easy to beset us that we might run with patience the race that's set before us. Looking to what? To the church? To the organization? To the author and finisher of our faith, Amen. which is here now, Jesus Christ, the Son of God. Que toda superstición... Todo pequeño apetito, toda cosita del mundo, todo pequeño peso, como dice la Biblia, hagamos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos acecha, para que corramos con paciencia la carrera ante nosotros, mirando a qué, a la iglesia, a la organización, al autor y consumador de nuestra fe, que ahora está aquí, Jesucristo el Hijo de Dios.

Él ha resucitado de nuevo y dos mil años después él está trayendo a su iglesia a una cabeza judas el espíritu de judas está obrando entre ellos pero permite que ellos hagan a un lado toda piedra de tropiezo y toda cosa en esta hora y lo reciban a él may they hear which they have through the sermon May they recognize now that the very words that they heard has been made manifest and they recognize that it's Christ. And may now they act. Act upon it. Receive it. Rise to their feet. Give testimony. and go into the kingdom of god by being filled with the holy ghost. Y ahora que ellos actúen, actúen según eso, que lo reciban y se pongan de pie dando testimonio y entren al reino de dios siendo llenos del espíritu santo. May the sick be healed, may the afflicted be healed, may every heart's desire be made right. Grant Granted almighty god. que los enfermos sean sanados que los afligidos sean sanados que el deseo de todo corazón sea por lo correcto concédelo dios todopoderoso. now with your heads bow your hearts open just give yourself a season of prayer just before i get the baptismal service comes. yes just before this there will be another service tonight. Ahora, con sus rostros inclinados, sus corazones abiertos, dense ustedes un tiempo de oración, un poco antes, me supongo, del servicio bautismal que viene. Antes de esto, habrá otro servicio esta noche. Ahora, recuerden, no dejen esta oportunidad pasar. He estado aquí ahora por dos y media horas, no más, tratando de tomar mi tiempo y traer el Gospel y in just perfectamente. Ahora recuerden, no dejen que pase esta oportunidad. Llevo aquí casi dos horas y media o más queriendo tomarme el tiempo y traer el Evangelio y presentarlo perfectamente. Entonces llegamos directamente al final y el mismo texto, escuchar, reconocer, Actuar. don't let it pass over your head. you've heard it. do you recognize that his presence is here? do you know it's him that's calling you? then keep on him. god be with you. have a season of prayer. brother neville, do you come? A little bit of prayer. Just no dejen que se les pase por alto sobre la cabeza. ustedes lo han oído. ¿Reconocen ustedes que su presencia está aquí? ¿Saben ustedes que es Él que los está llamando? Entonces actúen en base a eso. Dios esté con ustedes. Tengan un momento de oración. Hermano Neville, venga por un momento para orar si pudiera venir. Solo ténganlo en alto.